¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Noche del Miedo, donde ustedes saben que, como cada semana, la invitación es a asustarnos juntos un ratito, ¿no es verdad? Y bueno, hoy día vamos a partir, como siempre, presentando a mi amigo personal e intransferible, como digo yo, Jorge Zavala, director de cine y televisión y, por supuesto, investigador paranormal también ahora. ¿Sí o no, querido Jorge? Cada vez son más los títulos que me entrega mi amigo Felipe. Sí, vamos creando algunos o acordándonos, porque ninguno es mentira. No. Gracias por la invitación, amigo. Como siempre, nomás, pues, querido amigo. Oye, bueno, hoy día no solamente estamos en el cuarto capítulo ya de nuestra tercera temporada, número 28 en el total, sino que además hoy día vamos a empezar a marcar un nuevo rumbo, un hito en el desarrollo de este programa. Así es. ¿Sí o no? Ya les vamos a contar por qué. Lo que pasa es que vamos a adelantar. Tenemos hoy día una invitada muy especial. Una invitada que lo más probable es que se quede con nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que ya se quedó ya. Yo creo que ya se quedó ya. Ya está, la invitación está extendida. Así que de aquí para adelante vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad, pero además vamos a hablar sobre varias temáticas, pero nos vamos a centrar en algo que a la mayoría de la gente que gusta de estos temas, que sigue La Noche del Miedo, que por ende, a propósito digo, los vamos a nuevamente les vamos a agradecer, porque hemos tenido muy buenos resultados en sintonía en todas las plataformas, así que una vez más agradeciéndole a ustedes por estar ahí, siempre apoyando este podcast, ¿no es cierto, Jorge? Así es. Así que bueno, sin más, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es tarotista, ¿no es cierto? Y además es medium clariaudiente. Oye, eso está interesante. Vamos a preguntarle de qué se trata esto a nuestra querida Magdalena Evita. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos, muy bien, contenta. Contenta por esta invitación, porque como les he dicho antes, creo mucho en lo que ustedes están haciendo. Creo que es súper importante el respeto, y desde ahí esta incorporación a poder participar me deja plenamente feliz, poder estar aquí con ustedes y ser aportativa desde lo que uno bueno, sabe hacer. Bienvenida, pues. Bienvenida. Gracias. Totalmente, sí. Gracias. Bueno, nosotros te presentábamos, ¿no es cierto?, en esta previa. Bueno, como tarotista, eres medium, clariaudiente. Cuéntanos un poco de qué se trata eso, primero que todo. Claro, la verdad que yo parto primero para hacer un pequeño resumen a la gente que aún no lo conoce, ya, porque los chiquillos ya ahí me conocen. Pero para la gente que va a ver este podcast, la verdad que yo parto desde muy pequeña, igual con ciertas como aptitudes que son distintas, le llamamos así, ¿no? Uno no entiende cuando es chico ciertas habilidades que uno puede tener, y primero son como imágenes, después como un tema como de no pertenencia, de tener un conflicto un poco con lo que pasa en el exterior, desde el plano físico hasta las cosas que le pasan a uno emocionalmente hablando, más que intelectualmente hablando, porque el intelecto aquí queda medio apagado. Claro. Son cosas que tienen que ver con otra cosa. Y bueno, yo empecé a ver cosas que de repente muchos de nosotros hemos visto, como el señor del sombrero, ¿cierto? Que lo hemos tratado acá en programas anteriores. Claro, que lo estuvimos conversando ahí nosotros por interno. También. No sé, por lugares que yo, por ejemplo, iba, veía sombras, cosas. Siempre como que tuve la habilidad de leer energía, más que todo. De poder en el fondo sentir y percibir en los lugares a las personas. Yo como que sabía incluso como las intenciones o las cosas que las personas podían llegar a hacer. Siempre supe a dónde yo iba, por ejemplo, a llegar. Siempre como que supe hacia dónde iba, y eso es súper loco porque uno es súper chico y sabe. La tenía clarita. Súper, que iba a salir de ahí, hacia dónde iba a ir. Y siempre me han preguntado, como yo leo las cartas también de chica, porque mi papá leía las cartas, entonces por ahí viene una beta familiar. No es que haya hecho un curso y me puse a leer las cartas, lo hice igual con un maestro fantástico, Rodrigo Varenzuela, que le mando un saludo grande, el profe. Pero esta habilidad viene así como innata, no viene en la familia. Y se empiezan a juntar varias cosas. Por un lado, esta habilidad de poder leer un tarot, ¿no?, que es una historia, es un viaje que todos nosotros hacemos y que tiene diferentes interpretaciones. que hay muchos tarot, pero yo leo el tarot de Marsella y otros, pero aparte ahí todo, la historia. Y bueno, necesariamente uno se empieza a introducir en este mundo porque empieza a darse cuenta que afuera, como lo, llamémosle lo normal, no te acomoda mucho. No, claro. Entonces tú tienes que tener un recurso, un refugio interior, y desde ahí muchas de las cosas que yo pensaba, hacía, eran netamente para mí primero. ¿Mm? Hay mucha gente que me conoció en una etapa de mi vida, y claro, siempre supo que yo leía las cartas porque las llevaba al colegio, las llevaba después al liceo y todo, pero otros que me conocieron en otra etapa de mi vida y no tenían idea ya de lo que yo como que era capaz de percibir en el fondo de las personas, y por eso también uno se mueve de una manera distinta. Eso me ayudó, siempre fue un plus. Lo que es, en el fondo, la clariaudiencia, porque uno puede tener sensibilidades, que era lo que yo tenía, pero la clariaudiencia y la canalización propiamente tal, como para poder yo decir, oye, esto parte acá, parte necesariamente así como una explosión, donde uno tiene que hacerse cargo, es cuando mi papá fallece. Entonces hay teorías. Eso es como un gatillante. Sí, yo creo que hay teorías al respecto. Algunos libros hablan de eso, de que cuando uno pasa por una experiencia dolorosa, aunque yo veo la muerte como una experiencia no dolorosa, sino que muy evolutiva, muy linda. Ahí lo podríamos conversar. Tomaba un programa. Tomaba un programa, la muerte. Y entonces mi papá fallece y él tenía una habilidad. Él tenía una habilidad que era desdoblarse, era leer las cartas, y era también un poco saber hacia dónde iba, que en algún momento lo conversamos, no en profundidad, y eso es muy loco. Mi papá le costó mucho adaptarse también un poco al mundo, yo creo que era por algo, ¿no? Le costaba estabilizarse, y su estabilidad la encontró en un cementerio. Irónicamente. Ya, irónicamente trabajó mucho tiempo en un cementerio parque. No. Y ahí él encontró estabilidad, y para él era fantástico. En la necrópolis. Ahí es donde tú te preguntás, oye, ¿qué onda, po? Claro. O sea, la mayoría de nosotros jamás tendría un trabajo así. Menos de noche. Menos de noche, claro. ¿No? Y pedir las noches, o sea. Y pedir las noches. O sea, mándenme a la noche. No. Entonces ahí es donde tú decís, oye, algo había acá. Yo de repente, claro, cuando tú sois chico y a tu papá que se va a un cementerio, igual me daba un poco de miedo, pero después empecé a verlo a él, que era muy feliz, y me dijo que tenía muchos gente que lo cuidaba. Seguro. Que no tenía que yo tener miedo. Yeah. O sea, nosotros nos hacemos un poco los lesos porque decimos, no, nosotros no tendríamos ese trabajo, sin embargo, nosotros hemos estado muchas veces de noche en el cementerio investigando, no así, pero casi. Pero casi, claro, pero buscando, casi, ¿no? Buscando algo, claro, y lo hemos hecho muchas veces. Sí. Entonces, en realidad, claro. Ahora, claro, es distinto hacerlo por voluntad y aunque sea varias, pero algunas veces, y claro, no todos los días, claro. Todos los días, claro, por trabajo, y también, ¿cierto? Como por encontrar tu lugar. O claro. Sea, yo si lo pienso ahora, muy maduramente, imagínate encontrar tu lugar en el cementerio. De o sea, noche. Todos buscamos un poco, el ser humano busca pertenecer. Sí. Ya siempre. Su lugar. Claro, por supuesto. Y ese era el suyo, era una cosa así que si tú la pensás ahora, claro, bueno, yo iba para allá a verlo también y todo, estaba todo oscuro, nunca me dio miedo, o sea, yo nunca le he tenido miedo, me entendía, a los cementerios, a lo que no veo, al contrario, tengo miedo a los que veo. Claro, eso te iba a preguntar yo, porque generalmente uno tiende a pensar de que, por ejemplo, tú muy pequeña descubres este don o esta capacidad especial de ver más allá o de sentir más allá. ¿Cómo funcionaba el miedo? ¿A ti nunca te dio miedo? No, la verdad que cuando yo le digo a la gente que no me da miedo, claro, hay libros de psicología que dicen que los psicópatas no sienten miedo, pero yo no tengo ningún tema con eso. No soy psicópata. No, chiquillo. No, pero te digo que en realidad como que hay muy pocas cosas que me podrían generar miedo, ¿me entendí? Hoy día, claro, hay ciertas situaciones que tienen que ver con el humano, ¿no? Con una persona de carne y hueso. Pero todas estas cosas a mí me parecían como hasta normales. que el otro lado se quiera comunicar con este lado. Es que eso yo creo que es lo que marca la diferencia, desde el punto de vista que para el normal de los que no tenemos estos dones, ¿no es cierto? Porque a mí me encanta la investigación y todo el cuento, pero como he dicho en más de una ocasión, yo pertenezco, lidero prácticamente el team insensible, porque nunca he sentido nada, ¿no es cierto? Por más que haya querido. Pero en el caso tuyo, es una cosa que tú tenías de siempre, ¿no es cierto? Entonces, para ti entra dentro de lo normal. Uno por lo general le tiene miedo a lo que no conoce, a lo que no es lo que está dentro de lo normal. Entonces, quizás por eso es que tú no sientes el miedo que podría sentir una persona que no tiene este don. Claro, mira, la verdad que cuando tú me hablas te pones tú como ejemplo, ¿no? De no tener esta sensibilidad que puede tener uno. Bueno, Alan Kardec no era medium. Él simplemente, bueno, quien ha leído Kardec sabe, ¿cierto?, que es como el padre de los medios y todo, pero él no tenía ninguna sensibilidad. Lo que pasa es que a él lo buscaron, ¿me entendís tú? Y casi las señales eran como que a ti alguien te mande un mensaje. Okay. Yeah. Ya, pero él no era medium, él nunca canalizó nada. Él escribió todo, pero no canalizó nada. Yeah. Mira tú, ahí está la diferencia. Sí, pues, hay que explicarle a la gente, porque de repente, claro, ciertos personajes te dicen, oh, anda a leer Kardec, pero Kardec no era el medium. Yeah. ¿Ya? Él trabajó con medium y canalizó todo lo que tenía que ver, ¿cierto?, con este espíritu de la verdad que se supone que estaba más allá y que era como este Dios que venía a decir muchas cosas que iban a pasar después. Que es muy bacán eso, pero él no canalizaba, él simplemente hizo que las cosas sucedieran porque era un gallo que estaba preparado, que tenía las competencias educacionales y que, bueno, no le creyeron mucho, pero después es lo normal en todo caso, que no ciertas cosas, ¿cierto? Comenzaron a mostrar que así era, ¿eh? Porque también había un juego con el medium, como se hace también con el hipnosis, ¿no? Había un jugueteo más o menos como excéntrico, teatral, entonces por ahí las cosas se manejaban. No tomándolo en serio. Claro, en ese tiempo así, pero para que tú sepas que no necesariamente, ¿cachai? Bueno, yo por eso sigo, yo sigo haciéndolo porque en realidad yo sé que más allá de ser o no, o ser más o menos sensible, porque cosas sí me han pasado. He visto, no, por ejemplo, aquí mi compadre es bastante más receptivo en este tipo de cosas, le han pasado muchas más cosas que a mí. Claro. Yo de repente, yo soy de los que voy a la investigación queriendo ver cosas. Él va no queriendo ver cosas. Claro. Y él las ve, yo no. Claro. Entonces eso nos puede decir que tenemos que ir sin expectativas. Sí, eso creo yo. O sea, he aprendido un poco eso. Claro, las expectativas a veces generan cosas. Un bloqueo, yo creo, ¿no? Hay como por supuesto. La predisposición como que trabaja en contra. Claro. Y de acuerdo a tu experiencia, porque yo encuentro muy relevante toda esa como preparación que tuviste, porque por un lado, hay que tener en cuenta que cuando éramos chicos nosotros, sobre todo cuando éramos chicos, no había la información que hay ahora, por ejemplo, con internet. Entonces, tú tenías que un poco... ¿Cómo llevabas eso? ¿Cómo te explicabas? Oye, es que por eso te digo, yo creo que hay algo como dentro de uno que funciona y que tú le puedes preguntar de repente a un escritor, a un cineasta, así como tú. Hay algo que está en el interior de uno y que te dice que tenés que hacerlo o que simplemente lo que tú estás sintiendo es lo correcto. Yo nunca me lo cuestioné. O sea, yo nunca me lo cuestioné en el sentido de decir, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? O no sé qué. Yo como que todo lo encontraba fantástico y como que lo hacía trabajar a mi favor. Porque para mí siempre fue como un plus. Nunca lo encontré así como... No como una carga. No, para nada. Ahora, yo era reservada, yo no andaba, ponte tú, mirándole a la gente la aura, ni tampoco diciéndole cosas. No, porque además eso también te quita energía propia. Claro, y no, yo en verdad, mira, más que quitarme energía, yo creo que igual me gustaba pasar un poco viola. O sea, si tú me miráis a mí en la calle, no vayas a pensar nunca que yo me dedico a esto, porque no ando así como vestida de algo. ¿Cachai? Para que me pregunten. No, para que me pregunten, oh, tú eres como brujita. No, la verdad que la idea no es. Yo sé quién soy, entonces yo no tengo que demostrárselo a nadie. Creo que por ahí va. Hay gente que se disfraza un poco, claro, porque necesita la reafirmación. Pero yo no la necesito porque yo sé quién soy. Entonces, y sé cuándo tengo que intervenir y cuando no tengo que intervenir, que eso también es un gran tema. Pero es normal que la gente, por ejemplo, no lo reciba siempre de la mejor forma, porque hay gente que cree más, gente que cree menos. Y hay que decirlo también, nosotros mismos, al estar metidos en este mundo, ¿verdad? Hemos visto a ciencia cierta, no vamos a dar nombres por supuesto, pero hemos visto a ciencia cierta que la gente cuando duda tiene toda la razón, porque hemos visto cómo programas de televisión, personajes de televisión hacen de esto un juego y mienten, ¿no es cierto?, deliberadamente y manipulan las cosas para que se vean de una forma que en realidad no son. Nosotros, por ejemplo, en este programa siempre hemos dicho y hemos hecho saber, al igual que nuestros amigos de TNC, que nosotros si no pasa, no pasa. Nosotros claro. no vamos a estar aquí chanteando ni tampoco, y por eso quiero destacar lo tuyo, porque nosotros tampoco acá vamos a traer a cualquier persona. Claro. Habiendo tanto chanta, digámoslo así, porque así es. Sobre todo en televisión, en internet, en todos lados hay. No quiero decir que todos lo sean, no vamos a meter a todo el mundo dentro del mismo saco, pero de que hay, hay. Lo decimos con conocimiento de causa. Sin embargo, en el caso de Evita, nosotros la conocemos ya hace un rato y sabemos, hemos hablado incluso en este programa antes, ustedes se acordarán, sobre las energías, por ejemplo. El tema de la canalización de energía, cómo se usa la energía positiva versus la negativa y todo este cuento, que en el fondo es lo que uno comúnmente conoce como la magia negra o la magia blanca, ¿no? Claro. Esta cosa de mover las energías de alguna manera deliberadamente hacia un objetivo. Exacto. Entonces es un poco eso, ¿no es cierto? Cuando ella nos cuenta lo que ella hace, cómo ella lo vive, es así, en el fondo. Tú sabes distinguir cuando alguien te está hablando cualquier cosa de cuando en realidad sucede, ¿no es cierto? Porque todos vemos, hay programas incluso internacionales, como el de la medium, la Teresa Caputo, no sé si la conoce. Algunos, a veces me preguntan de gente que yo la verdad que no conozco. Es que hay una chorrera. Estoy como, no encapsulada, pero como que siento que necesariamente no... es como, no sé, por ejemplo, yo sigo lo que creo, entonces sí. No me aparece nada que no como que, como el algoritmo igual te tiran cosas. Claro, justamente. Pero igual como que no sé si yo bloquearé, no tengo, pero hay gente que no tengo idea quién es y me pregunta, y de verdad que no sé, no es que no me haga la loca, no. Porque lo que pasa, por ejemplo, yo te nombro a la Teresa Caputo porque ella, bueno, tiene una alta credibilidad, pero... tampoco es que sea infalible. Lo que pasa es que ella, por ejemplo, en este programa que hace, ella va caminando, no sé, la muestran que va al supermercado, por decirte algo, y va caminando por el supermercado y la cajera resulta que le dice, oye, tu papá murió hace muy poco. Sí, y él empieza a decir, tu papá me está hablando y me dice esto y me dice lo otro, lo demás. Okay. Después da dos pasos más allá, está reponiendo un hombre los yogur, ¿no es cierto? Le dice, oye, tu hermana se murió. Sí, y empieza, ¿no es cierto? Es como que cada 4 pasos se encuentra con alguien. Entonces, claro. No sé, es como un poquito mucho, creo yo. No sé si sea tan así. Yo creo que igual, como es televisión, igual puede que todo sea un poquito manejable. Un poquito actuado. Yo creo que ahí, claro, ustedes que han hecho televisión pueden ver que hay muchas cosas que se pueden manejar. Es que si no hubiese un caso, no habría programa. Justamente. Entonces puede ser que efectivamente hayan ciertas personas que a lo mejor ella no sepa, pero las pongan, que hayan tenido una pérdida y ahí puedan ir generando el programa para no cierto... ser como tan mala onda con el programa. Pero sí pasa eso. Por ejemplo, yo en la universidad estaba en una clase de psicología, 8:30 de la noche, porque más o menos esa hora nosotros estudiábamos, salíamos como a las 11. Despertino. Claro, a la Viña del Mar. Y bueno, estábamos ahí y estábamos como en una... es una sala que es como un auditorio, entonces era como embajada, ¿ya? Y yo, alumna buena, así, adelante, con el teléfono encendido para grabar la clase y todo. Y me siento, porque veníamos de un pequeño recreo, que nos dan 20 minutos para tomar un café, algo frío, porque era como invierno. Ahí vuelvo, me siento. El café tratando de acomodarlo. Butacas... ahí nomás, po. O sea, tú te das cuenta que no se invierten las cosas, no hay inversión en la universidad. Y de repente la profesora apaga la luz porque estaba pasando un video X que tenía que ver con Pavlov, parece, no me acuerdo, y yo la miro y no podía mirar el video porque todo el rato le veía el aura a ella, ¿cachai? ¿No? O sea, así, pero así mucho. y detrás de ella una señora. Wow. La figura de una mujer, de una señora mayor. Hay veces que uno distingue muy bien los rasgos y hay veces que no, porque tengo que ser súper honesta. Hay veces que veo súper bien y hay veces que no veo bien, y o no veré bien o no enfocaré bien, o no, son muchas las cosas. Hoy la persona no se muestra bien, ¿no? Pueden ser varios factores. Y veo una señora y yo empiezo como a enfocar así, porque tú como que... Tú sabes lo que estáis viendo, pero... miráis de nuevo, ya a lo mejor un rato yo miraba para allá la pantalla porque la profesora estaba acá y miraba de nuevo y veía de nuevo, ¿cachai? Y detrás la señora. ¿Qué colores veías? Y la señora, mira, yo le vi el aura, por ejemplo, a mi profesora muy morada, morada, así como color así, morado, morado. Y como que el aura, porque el aura oscila, ¿ya? Hace esto, ¿ya? Oh. Y entonces, por el lado, hacia el lado de acá, una figura, ¿cierto? Femenina. Una señora de edad, yo veía que estaba muy pegada a ella. Ya, pues termina todo. Ya teníamos que ir, ¿no? Yo todo el rato pegaba a ella. Yo cachaba que ella me miraba, pero yo me hacía la loca, así, como que miraba para otro lado, para no incomodarla. Claro. Entonces ahí viene esto de le digo o no le digo. Claro. Lo pensé. ¿Le digo o no le digo? Aparte, mi profesora... es psicóloga, igual hace flores de Bach y todo, pero igual los psicólogos con el mundo holístico tienen un tema, sí, aunque ya están aunque están leyendo tarot, la están haciendo todo, porque por eso está mala la pega de psicólogo. pero en verdad sentí que tenía que decirle, ¿no? Y bueno, se fueron todos y quedábamos yo, una compañera con la que me iba y un compañero que venía como bajando, y le digo yo, profesora, ¿sabe qué? Le tengo que decir algo. Y me dice, sí, dígame. ¿Sabe qué? Mire, yo durante todo el video, igual no sé si ustedes se dieron cuenta que yo la observaba. Sí, me dijo, me di cuenta. Mire, usted no vaya a pensar mal, le dije yo, pero de usted yo no le he hablado a lo que me dedico yo, porque en la universidad nadie te pregunta, no hay presentación. O sea, no hay presentación, el primer día no hay presentación, nadie sabe quién soy tú, ni qué hacía, nadie, como a nadie le interesa, así vamos a la materia nada más, listo, chao. Y bueno, le dije, yo trabajo con algunas cosas que tienen que ver con las energías, como para poder decirle, porque como le decía así nomás. Claro. ¿Ya? Y mientras yo estaba tratando de poder hilar todo esto, yo recibía información, pues. Entonces ya dije, ya esta cuestión la tengo. Y mi compañera al lado me dice, Eva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, no, espera un poco. Y mi compañero atrás también, pero éramos los tres. Entonces estaban ahí ellos. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que, mire, bueno, le vi el aura, partí por ahí suave. Entonces yo le vi el aura y bueno, y su aura está así, y esa, y yo creo que usted se está recuperando y creo que está en un proceso. Y lo otro que le tengo que decir es que hay una figura femenina detrás de usted con tales y tales características, ¿ya? Y ella me mira y me dice, mi mamá. Y yo le digo, ¿su mamá? Sí, que mi mamá falleció. Y yo he pedido tanto poder hablar con ella. Y la gente siempre me dijo, ve a su fallecido en los sueños. Y pero ella no va. ¿Y hay algún proceso? Le dije yo, en curso, porque todo esto tenía que ver con lo que yo ya me había dicho la señora. Claro. Y como que me dijo, no sé, alguna cosa que esté sucediendo, no sé, alguien que esté enfermo, y ahí empieza uno como... Y me dice, mi papá está enfermo. ¿Y su papá está muy grave? Sí, me dijo. Ya, lo que pasa es que su mamá, le dije yo, lo que quiere que sepa usted es que, bueno, usted tiene que ser feliz, tiene que tomar sus decisiones. Ella está acá, ella la está acompañando, está siempre con usted, que era lo que ella me decía. Y que usted a su papá lo tiene que dejar ir. Entonces la profesora me quedó mirando y me dijo, oh, no lo puedo creer. No puedo creer lo que tú me estás diciendo. Claro, yo le describí igual a la mamá con las características y todo. ¿Y tú lo que recibías eran los mensajes para ella? La señora. Claro, ella me estaba, yo estaba canalizando en el fondo información porque la señora, en el fondo, la presencia, sabe que yo la veo. Sí. Y entonces, como que se desespera un poco en... Claro, porque empieza todo... ¿Y cómo es esta comunicación? Es como que ella... Uno desde afuera lo ve y supone que esta señora que tú estás viendo te habla como si fuera un vivo. Así, que está parado, como que claro, como estamos nosotros. No, la verdad que no. La verdad que es un... Yo veo la imagen, ¿cierto? La figura, a veces muy clara, a veces difusa, como te comento. Y después viene esta como canalización que son como que yo tuviera pensamientos o ideas que yo sé que no son mías, po. Es como... que tú sintieras ahí a través del pensamiento. No es una voz, porque no siento voces, no siento eso, sino que es como un pensamiento, como cuando uno hace eureka, así como ¡ah! Uh-huh. Ya, una cosa así, que te viene un pensamiento, ¿no? Que es ajeno a lo que tú constantemente tienes como pensamiento y obviamente tú haces al tiro, ¿cierto? La conexión con lo que estás viendo. O sea, es como tener un pensamiento ajeno, digamos, dentro de tu cabeza. Claro, claro. Y ahí, bueno, uno tiene que tener confianza siempre en transmitirlo. Creo que es lo que más cuesta. Si le digo o no le digo. ¿Qué piensas tú? ¿Siempre es bueno decirlo o algunas veces hay que callar? Lo que pasa es que yo he sentido como veces que yo no le he dicho cosas a alguien. Yeah. Por ejemplo, yo sabía interiormente que mi papá se iba a morir, porque tuvimos una reunión en septiembre y hoy yo le canté una canción sabiendo todo esto. Y entonces una vez me dijeron, pero ¿por qué tú no dijiste? Porque hay cosas que uno no puede interferir, po. Yeah. Yo no puedo interferir en cosas que ya están predestinadas a pasar y cualquier medium saben que eso no se hace. O sea, es como una ética moral o algo que yo traigo incorporado. No puedo. ¿Qué pasaría si lo hicieras? Uy, claro, la gente puede pensar que yo en mi familia, que quizás podríamos haber aprovechado mejor el tiempo, pero desde todo ángulo es que no podría. Hay algo dentro de mí que no, como que no me lo permite. Tengo como unos carabineros súper inmensos yeah, que no me lo permiten. Entonces como que nunca me he puesto en esa situación y quizá tendría que pagar algún precio, porque esto es una experiencia material y yo estoy haciendo un servicio. Todos tenemos una misión. Sí, todos. De una u otra forma nosotros, si miramos nuestra vida, nuestro camino, nos damos cuenta que teníamos un sueño y que a veces nos vendimos al sistema, entonces cayó el sueño. Claro. Y si recuperáramos el sueño, ahí está el propósito. Bueno, por eso nosotros somos dreamers. Claro. Ah, sí, de todas claro, maneras. Somos los soñadores. Sí. Y en eso estamos, persiguiendo sus sueños. Oye, pero entonces... Oye, perdóname que te diga, pero la historia que acabas de contar está... se paran los pelos. Sí, absolutamente. Es que lo que pasa es que es interesante que nosotros podamos transmitirle a ustedes, a nuestro público, que esto es real de alguna forma, ¿no? O sea, cada uno es dueño de creer o no creer. Exacto. ¿No es cierto? Nosotros no se lo vamos a imponer, pero sí queremos de alguna forma hacerles ver que esto de una manera o de otra existe. O sea, lo sí, queramos o no, ¿verdad? Porque uno siempre hay cosas que nosotros no queremos creer, quizá, ¿no es cierto? O simplemente no creemos porque no creemos. No, eso es cosa de cada uno, ¿verdad? Nosotros no pretendemos cambiar eso, pero sí porque también lo que decía adelante, o sea, también hay chantas por ahí que contribuyen a que la credibilidad y la verosimilitud de estos hechos sea cada vez menor, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de que la gente ya no cree muchas cosas de las que antes se creía, que ahora no, cada vez menos. Entonces, y estos personajes no ayudan. Entonces, desde esa perspectiva, es importante, súper importante que se conozca más o menos cómo es todo este asunto, porque nosotros incluso les adelantamos que en un ratito más vamos a revisar el caso de algunos de ustedes, de nuestros auditores que nos mandaron, ¿verdad?, unas experiencias suyas y que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Claro, con lo que estamos hablando. Con lo de estas energías y esta canalización que de verdad que todos, a lo mejor, algunos quizás no saben si creer o no, algunos están pensando, iré a verme las cartas, iré a consultar porque están medios perdidos. Ese es un poco el tipo de, entre comillas, cliente, ¿no es cierto?, que tienes tú, por ejemplo, ¿no es cierto? Gente que de repente mucho está... buscando alguna respuesta que no encuentre, que no aparece. ¿Es más o menos así? ¿Ayudan las energías a esclarecer estas cosas? Claro, la verdad que el tema del tarot, entonces, que es como, de cierta forma, parte una historia que es como la historia sin fin, ¿eh? Porque a medida que uno avanza, uno va adquiriendo otras habilidades. Porque, bueno, el cerebro es neuroplástico y todas las cosas que uno va aprendiendo le van haciendo también ver a uno las cosas desde diferentes ángulos, las experiencias también, ¿cierto? Con algunas cosas que te van ayudando, la meditación, la forma de vida. Yo soy una persona viviendo una experiencia humana y eso yo siempre se lo digo a la gente porque yo no soy distinta a nadie, ni tengo una aureola. Yo comparto igual que todas las personas. No tiene alas. No, ¿cachai? Obviamente me invitan a un cumpleaños, hago algo, yo me sirvo algo, ya me gusta el vino, por si acaso. Entonces siento como que de repente se endiosa mucho a la persona que tiene alguna habilidad, una habilidad que viene destinada a ayudar a otros. Yo, gracias a Dios, al gran espíritu, como le quieran llamar a usted, que yo le digo igual más gran espíritu, que tiene muchos nombres, no tengo la necesidad de vivir a través de esto. Y creo que eso es súper importante decirlo, ¿ya? Porque creo que hay gente que vive de esto. Vive de la canalización, vive de ir, no sé, a limpiar casa, vive del tarot, vive, ¿no? Y para mí el tarot es un compañero, un ser fantástico que me ha abierto muchas puertas, me ha hecho conocer gente fantástica, así también como ustedes. El tema de la canalización la he hecho con personas cobraba un poco caro, que les conté a ustedes, para que la gente no fuera ya, para que no fuera, la gente iba igual, ya. Pero lo primordial de esto es saber lo que uno está haciendo, ¿ya? Que creo que hay que ser muy responsable con las situaciones, con la persona. Hay personas que vienen a buscar respuesta, que necesitan canalizar a alguien y de una u otra forma, claro, la habilidad está. Hay gente que ha llegado a mi consulta, como bien me preguntabas tú, para volver a tu pregunta, vienen por tarot y terminamos haciendo otras cosas que tienen que ver con que uno, no sé, puede abrir el tarot, empieza a leer. Y una vez, una oportunidad, una chica pregunta por su vida amorosa y claro, la vida amorosa estaba un poquito tormentosa porque había ciertas experiencias emocionales de ella. Había tenido una pérdida de un amor que había sido como su gran amor. Y yo, no sabiendo nada, cuando ellas llegaron, porque eran dos personas, yo no cerré la puerta al tiro porque le digo, oye, tú venías acompañada, porque igual uno siente eso. No. Ya, que ustedes no lo crean, o sea, se siente. ¿Ya? Y ella me queda mirando y se ríe. Entonces yo cierro la puerta porque primero empecé a atender en mi casa, en el comedor de mi casa. Y después ya puse mi estudio, hice mi espacio, porque las cosas se van acomodando solas. Y ahí yo, en lectura con ella, empiezo como a recibir así como información. Y mientras trataba yo como de leer la carta, le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que tú de verdad que vienes acompañada. Entonces me dice, ¿pero cómo? Sí, lo que pasa es que yo estoy tratando de leer tu línea emocional. Tú me estás preguntando por una persona, yo te digo que esa persona, cierto, no va a resultar porque tiene un vicio, que es lo que uno vea. Yo estaba, pero hay algo, le dije yo, que necesita como comunicarse contigo. A ver, es más, le dije, espérate. Y claro, yo el día anterior ya me había despertado mi alien, ya estaba durmiendo yo, y me despertó la cara de un hombre aquí, ¿ya? No. Joven. Qué miedo. Joven. No era tu marido. para nada. No, mi marido atrás, cucharita. Así, fum, de frente. Y uno siente como una sombra primero. Uno está durmiendo, pero siempre cuando uno siente como una sombra, entonces vengo yo, hago así, abro el ojo y lo veo. Y lo miro. ¿Y cero miedo, nada? No, pues lo miré así. Claro, porque yo siempre espero que me hablen, po. Como todos, pero no te hablan, pues, sino que me hablan por otro lado. Entonces tengo, ¿cachai? Igual uno tiene como esa disociación, porque mi intelecto espera que hable, po. Sí, claro. Claro, porque tú lo ves como una persona. Ahí claro, está ahí. Ahí está, po. Y con buzo deportivo gris. ¿Tú sabes de inmediato que es alguien del otro plano? Sí, sí, totalmente. No. Pero tiendo a pensar que voy a hablar al tiro. No. Con el primer impulso. Claro, que estoy despertando, entonces como que ¡pum! ¿Ya? No. Y yo le digo a ella, ¿sabes qué? Ayer vino un joven. Entonces ese joven, ¿cuánto? No sé, le digo, yo creo que tenía como 20, 30, 20, no, pongámosle 28, 30, tengo que haber dicho en esa oportunidad. Vestido, tales características, y le logré ver igual pelo corto, todo eso. Y yo como se lo describí, ella sacó una foto. Y me dijo, ¿era él? Ah, sí, le dije, era él. Entonces, él sabía que iba a venir. Claro. Él ya sabía. Los tiempos del otro lado son distintos. Estaba ahí él. Él venía con ella. ¿Y cómo reaccionó la chica a esto? Hoy yo... Se puso a llorar. Sí, claro. Y me dijo... Ay, no lo puedo creer. Yo, ¿qué te creí? Yo menos, po, porque tú decís, ya, sí, como que... Es coincidencia. O sea, chiquillo, es que lo que hemos comentado en algún momento y la gente que nos va a escuchar, yo lo cuestiono todo. No es que yo crea al tiro lo que me pasa, no, yo primero, no, para nada. Por eso que yo he hecho muchas investigaciones y he leído mucho, porque... También siento que de repente la gente se queda muy en su zona de confort y cree toda ciencia cierta y la verdad que no. Entonces yo tuve esta experiencia, me la guardé, no la comento con nadie, como suelo hacer. Y después llega la persona, generalmente 2 o 3 días después, una semana, hasta un mes. Se ha demorado en llegar alguien que va a venir, en algún momento. Entonces ahí parte la canalización. Y era tan fuerte esto que él quería hablar con ella, que él... Es que esta fue la única vez que me ha pasado eso, en todo caso. Él como que se metió dentro de mi cuerpo. Se metió dentro de mi cuerpo y le tomó las manos a ella. Y ella lloraba. Y él le tomó las manos de una forma que no, yo no tengo nada que ver con ella. O sea, si bien... Solamente ella sabía. Exacto. Y yo empecé a hablar, pues. Y lo único que yo sentía de mi cuerpo era como que... Estaba yo siendo como un puente, un canal, y sentía que yo lloraba, pero como que no tenía la capacidad de razonar en base a lo que estaba pasando. Tampoco lo podía parar, ¿eh? No. Tampoco lo podía parar, decir, oh, me paro y me voy. No, 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 estaba en un momento... Ahí. No. Ahí como que yo quedé neutra y entró él con su emoción y todo. Y él le habló y le dijo cosas y todo, que bueno, que ella sabía, pues. Y tú no tenías conciencia de lo que estabas diciendo, no sabes qué dijiste. No, la verdad que si tú me preguntas y a mí no me acuerdo. No, yo lo me acuerdo cuando le tomó las manos y de ahí ya... Y hay una testigo que es la amiga con la que venía. O sea, esta cuestión la podríamos traer y hablar con ella, que fue la que vivió la experiencia, y la amiga que quedó ahí como precedente de lo que sucedió. Él terminó en el fondo de decirle a ella que como que... Por lo que ella después me contó, como que siguiera ella su vida. Era por eso que ella estaba detenida emocionalmente. Estaba estancada. Claro. Sí, sí. Con puras como parejas como que no encajaban. No iban bien para ella. Y entonces como que él después salió, ¿no? Como que me dejó y yo me tuve que ir a lavar la cara. Y el cuerpo me tiritaba completo. Eso te iba a preguntar porque, claro, tú... hiciste o permitiste, porque uno tiene que permitir esto, ¿cierto? Sí, por supuesto. Aunque no seas consciente quizás, claro, inicialmente. Energéticamente, ¿tú quedas ahí en el suelo? Mira, no quedé en el suelo, pero quedé con una sensación de como un poco agotamiento, obvio, un agotamiento, y como que el cuerpo me quedó tembloroso, pero después como de 2 horas igual me recuperé. Ya, como deshidratada igual un poco. Sí. Es que lloré mucho. Seguro. O sea, era como, si tú me preguntáis cuál era como lo que cuando te miraste la cara, era como que hubiera llorado mucho. mucho. Me lavé la cara como para... como que me pegué, como para cachar así, está acá, así. Yeah. Sí, súper loco, en serio. Y esa experiencia para mí fue como la primera experiencia que yo tuve antes de que de una u otra forma me siguieran pasando cosas que tenían que ver ya después con el fallecimiento de mi papá y todo eso. Pero, sí, sí. O sea, ya en ese minuto tenías esa capacidad. O sea, claro, claro. Es increíble, ¿eh? Porque en realidad, sí, yo creo que esta persona no creo que haya tenido dentro de su expectativa que le fuera a pasar este ghost, prácticamente, ¿no es cierto? Eso te iba a decir, me trajo recuerdo de la película. No, yo te digo para nada, yo tampoco, porque claro, tú podés canalizar información, podés sentir, pero ya ahí como a convertirte tú en un canal físico. Él necesitaba tocarla y ese era el tema, entonces me utilizó a mí, chup. Yeah. Ya, y lo hicimos, ¿no? Pero yo, como te digo, de ahí vi las manos nomás y no me acuerdo más, así como yo no podría contar. Oh, yo le dije, no, porque yo no le dije, yo ni me acuerdo. Yeah. No me acuerdo, no lo sé. Ella después me contó y la persona que estaba al lado, de testigo. Y como cuando él salió, yo, claro, como que hice así y estaba llorando. ¿Viste? Con todo lo que. Y ahí fui al baño, así, me mojé la cara. Eres tú, Eva, volviste. Y claro, así suena heavy. Imagínate para uno que estuvo ahí y que estuvo y no estuvo, ¿ah? Claro. Y que yo iba a hacer una lectura de tarot. Por eso te digo yo que el tarot, claro, uno puede partir por un lado, pero uno puede terminar haciendo otras cosas. Claro. Y esa es una de las cosas que han pasado con el tarot, porque pasa mucho que llegan por tarot a preguntarte cosas y finalmente llega la persona fallecida. Siempre se canaliza después de 6 meses, ¿ya? Se supone que se le da un plazo porque es como que, no sé, el espíritu, el desencarnado, como ustedes le quieran poner de nombre, ¿no? Tiene un periodo para poder, en el fondo, como entrar en comunicación. Igual hay gente que lo hace antes, pero yo por respeto sigo ciertas reglas que me parece que hay que cumplirlas. Claro. Y que hay gente que se molesta a veces cuando le dice que no se puede todavía. No. Que hay un tránsito ahí. Es como que si yo lo llamara antes, lo puedo dejar acá igual. Claro. Entonces tengo que pensar, ¿no? Que hay acá hay ciertas reglas, ¿ya? Nosotros cumplimos ciertas normas. ¿M? Le decimos a nuestros hijos que no pueden salir a cierta hora porque es peligroso. Bueno, las normas existen en toda dimensión. Claro. Entonces, los que ya han podido ver un poco más allá, y como digo, hay que lean, instrúyanse. La cosa no es, oh, yo hago esto y hasta aquí nomás. Y no llegar a creer por creer, o sea, investiga. Y cuestiónalo. Sí. Cuestiónalo. Y ya tus propias pruebas contigo mismo. Si al final tú tenés que ser tu propio conejillo de India. Para que cuando tú hagas algo, lo hagas bien. Según tu experiencia, yo sé la respuesta, pero ¿hay vida después de la muerte? Sí, totalmente. Hay vida después de la muerte y eso como que a uno le da esperanza, ¿sabes? Porque al final es un... ¡Ay, me emociona esto! Sí. Es que es un tema para eso. Me emociona profundamente porque la gente tiene tanto miedo a morirse, sí. y vinimos a hacer algo lindo acá. A veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero lo bonito de todo esto es que tú te vas a llevar una conciencia de lo que hiciste acá, o sea, tus recuerdos, la familia que tuviste, y vas así, ¿no? Pasar a este otro plano que se dice que es un plano de transición hasta que tú avanzas a otra dimensión y a otras dimensiones. Se supone que por ahí dice que hay hasta 12 dimensiones hasta que tú llegas finalmente a unirte a algo que es mucho más grande, mucho más poderoso, y ya no vuelves para acá. Ahí tendría relación un poco quizás con esto de reencarnar o vivir muchas vidas, muchas experiencias para llegar a ese... O hablamos del paraíso. A esa percepción. Claro, hoy lo que pasa es que yo siento que ahí hay diferentes, como no teorías puede ser, va a depender de las culturas y del enfoque que tengan, pero si le sacamos lo humano, porque lo humano tiene que ver con las culturas, con la sociedad y lo que está establecido, yo siento que, claro, nosotros traemos una información y siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que entramos en un juego muy no material que no nos permite ver, no nos da tiempo a poder ser observativos con nuestra vida, con lo que queremos, y entonces nos forman de una forma, valga la redundancia, donde pensar hace mal. Mm. Había un muro que estaba pintado con esta frase cuando tú venías entrando a Viña, ¿cachai? Yeah. Antes de llegar al Puente Cancha. Yeah. Y a mí siempre me llamaba la atención. Decía, pensar hace mal. Y a alguien, si lo recuerda, si es de la quinta región... Y viniendo desde Quilpué, digamos, desde el interior. Exacto, desde el interior hacia Viña del Mar, ¿cierto? Antes de llegar al Puente Cancha, viste que ahí está el Sporting, y ahí hay una pared que decía, pensar hace mal. Y yo opino todo lo contrario, ¿cachai? Porque fuimos como adoctrinados para no pensar, para no cuestionarnos esta vida. La prueba de ello es que los niños tienen muchas más abiertas las percepciones antes de tener los prejuicios de adultos. Sí, totalmente. Ellos perfectamente pueden convivir con otras entidades incluso. Sí. Y para ellos es normal, hasta que llega un momento que lo olvidan. O llega un momento que igual el papá y la mamá le dice que eso está mal, que, claro, que la religión, lo demoniza, que el diablo, que no sé qué y no sé cuánto. Es el misterio un poco quizá también del amigo imaginario, del monstruo en el closet, claro, debajo de la cama. Claro. Y todo eso lo hemos conversado también en otros programas, ¿verdad? En que muchas veces estos amigos imaginarios tienen características que después, mucho después, años incluso, uno analizando dice, chuta, en realidad yo tenía un enemigo imaginario, no sé, que me dijo, no, cualquier tontera, se va a inventar cualquier cosa, que sí iban a caer las Torres Gemelas, por ejemplo, por decirte algo. Claro. ¿Verdad? Y uno en ese minuto no sabía ni lo que eran las Torres Gemelas, entonces uno como no lo pesca. Tiene esa conciencia. Claro, y después tú caes en cuenta de que cómo ibas a poder saber o presumir algo como eso. O sea, no había cómo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver un poco con este misterio, ¿no? Este misterio, sí, la percepción que nombra Jorge. Ahora, cuando tú, por ejemplo, recibes a alguien que dice, chuta, yo quisiera hablar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, mi mujer, no sé, que murió hace no sé cuánto tiempo... No es tampoco tan fácil como decir, ah, ya, lo llamamos, que venga. Puede que no venga, claro, ¿cierto? Claro. Hay posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí es donde yo de repente tengo diferencia con algunas personas que se dedican a esto, como que todo es siempre sí, ¿no? No. Y no todo es siempre sí, porque, como te digo, lo que justamente es arriba es abajo, ¿ya? Aquí hay muchas cosas que se repiten en otra dimensión y que tienen ciertos órdenes. Y yo siento que uno no puede transgredir esos órdenes. Y todo, insisto, tiene un costo. ¿Ya? Dirás, ¿qué costo? Te voy a poner un solo ejemplo para retomar la idea. A mí la gente le llama profundamente la atención cuando va a mi casa, ¿ya? Porque es como, oh, tu casa es como bonita. Y como que, claro, tú como que así esto, pero tu casa no se está cayendo a pedazos. ¿Qué chayo, no? Es como, relacionan el tarot como la canalización, la gente que se dedica a sahumar o el espiritual, ¿ya? Porque ser espiritual no significa, en el fondo, como te digo, deshacerse de la vida material. Ah, no, pues algo más marginal se imagina la gente, ¿ya? ¿Me entiendes? Claro, entonces, no. Les da mucho gusto llegar a un lugar que es como confortable, ¿cierto? Que el estudio está bonito, que hay los olores que te llevan, ¿no? La música, etcétera. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué? Entonces siempre me dicen lo mismo. No, es que fui una vez donde una señora que vivía así como en una ruquita, ¿cachai? Y todo el tema. Entonces no es que yo haga así como chiste la cosa, pero... Es como una caricatura. Pero es que si soy exitoso, ¿por qué tenés que vivir mal? Si tú sabés lo que viene, si tú tenés ciertas protecciones, ¿por qué tú deberías pasar necesidad de vivir mal? Por eso yo les digo que todo tiene un costo. Hay gente que se dedica a hacer esto sin tener la expertise y agarrar esto para el chuleteo, para ganar dinero, pero es un dinero que nunca les va a rendir porque todo tiene un costo. Claro. Y el costo se paga aquí, y la energía de este planeta es el dinero. Es una energía. Sí. y muy poderosa. Mira. Exacto. Entonces, para retomar lo que tú me decías, claro, discrepo con algunas personas, como te digo, porque tienen ciertas conductas que para mí no están bien, y cada cual sabrá, ¿cierto?, cómo en el fondo después lo medirán. Y yo lo que hago con las personas es como, ya, vaya, no, como te digo, no lo estoy haciendo a diario, sino que de repente se topan personas que van por tarot y al final terminamos en eso. Así que no sé si estarán utilizando el tarot para eso. Ah, como no lo tengo así como en primera plana ni nada, lo tengo ahí. El que sabe, sabe, y el que no, no sabe, digo. Claro. Es justo. Y por ejemplo, partimos hablando de algo. Así, yo siempre le digo, bueno, yo soy como el doctor, tú tienes que decirme qué te duele para yo poder ayudarte. Y enfocamos en el fondo en una conversación. Y en esta conversación yo descubro que esa persona tiene una pérdida. ¿Ya? Y entonces, haciendo como un encuadre un poco de todo esto, de este relato que tiene la persona, es tanto de repente su dolor y sus ganas que ¡pum! Yo le digo, ¿sabes qué? Tú me hablaste, no sé, pues de una persona acá, tu papá, tu mamá, tu hermano, ¿no? Y bueno, tu hermano está acá y mira, yo lo veo así, así, porque yo lo veo, ¿no? En imagen, papá, papá. Y lo veo que está, no sé, por ejemplo, de repente uno los ve apoyados en algún lugar, quizá un lugar que a ellos les gustaba, sentado en el sillón, que pareciera, ¿no?, que es la casa de ustedes, color tanto, con la ropa tanto. A veces es con la ropa que incluso se han ido. Ah, ya, perfecto. Y yo le puedo preguntar. Entonces, al final, después llegamos a Gualaya, ¿cachai? Pero es como si viene, porque esa persona sabe que su hermano está ahí. Entonces, como que yo no intercedo tanto, sino que como que me presto para poder generar la comunicación. Pero no, siempre yo tengo una velita encendida, obvio, siempre hay incienso, siempre hay copal quemando, siempre hay cierta ambientación propicia para todas estas cosas. Pero yo no me pongo así, oh, ojalá que no sé. No, lo que te quería preguntar, los trances. Claro, no. Lo que te quería preguntar, porque lo hemos hablado fuera de cámara, es referente a la protección, a la protección tuya y de la persona que va, ¿cierto? Porque claro, estamos hablando de energías. Uh-huh. Tú realizas ese tipo de cosas. Además me interesa saber, porque si tú tienes el estudio en tu casa, uh-huh, ¿esa energía después no queda en tu casa? No. Nada. No, mira, yo tengo una cosa muy loca en mi casa. No. Es una cosa fantástica que la conversábamos un día con mi marido, y es como el Triángulo de las Bermudas. No. Ese sector. Yeah. En ese sector cuesta que llegue la señal. Por ejemplo, la gente cuando quiere hacerme transferencia siempre le digo que la haga en otro lado porque cuesta. Yeah. Pero sí, la señal de mi computador sí llega. Okay. Hay cosas que tienen que ver conmigo que funcionan. Las herramientas que tú ocupas para... Claro, pero otras personas no funcionan ahí, okay, en ese espacio. Es como que se pierden algunas cosas. ¿Ah? Y es como súper atemporal. Entonces tú entras ahí y salís de ahí, no sabes qué hora es, nada. Okay. Se pierde todo. Toda noción. Sí, es como que tú perdieras tu brújula. Pero eso viene también al tipo de como de protección que tú sí haces. Sí, bueno, yo por ejemplo tengo algunas cosas que necesariamente vienen conmigo. También hay estudios, hay harto libro y todo, pero hay cosas que uno siente que tienen que ver con la intuición. Conozco muchas mujeres medicinas muy lindas que me han enseñado muchas cosas. Yo aprendí a saumar con una maestra que es chilena y después con una que es mexicana, y ahí uno va como unificando sus cositas, sus talleritos, y uno aprende a proteger su casa, ¿ya?, con cosas que son hierba, que son por ejemplo la cáscara de huevo, que nos gusta tanto el huevo. Sí. La cáscara de huevo ya se muele, ya se le hace un rezo y se vuelve mágica. Mira. Y entonces uno puede proteger con cascarilla de huevo, ¿cierto?, su casa, porque el huevo es un elemento, la cáscara es un elemento mágico, ¿ya? Tú tenés que pensar que la gallina cuando expulsa es como una telita, y se vuelve afuera, se vuelve materia. Hay toda una cosa que podríamos después conversar, claro, más profundamente. Pero sí, pues yo protejo los campos energéticos de mi casa, yo miro la vibración de mi casa, y cuando hay que hacer cosas, la limpio también. Pero como que esa parte de mi casa es súper independiente. Como que nadie. Los únicos que van para allá son mis gatos. Yeah. ¿Ya? Que les gusta ir allá a la Came Cuarzo, o cuando yo toco el cuenco ellos llegan. Es que los gatos son extraterrestres. Le encanta, le encanta. Por aquí andaban también los... Sí, los andaban por acá tus gatitos fantásticos. Entonces, me preocupo, yo soy muy observadora, entonces siempre estoy como observando las cosas, las señales, lo que pasa. Yo, por ejemplo, en mi estudio de repente pongo, no sé, pues flores que saco de mi jardín, y tú podrías poner esa misma planta adentro, ¿no? Esa flor de mi casa. Y claro, por tú sabes que el sol y todo dura menos. Sí. En cambio ahí dura mucho. Yeah. Mucho. O sea, yo he tenido velas encendidas 2 días. Vaya. ¿Sabes? Porque tú las prendí y se quedan ahí encendidas y están y están y permanecen y permanecen, ¿cachai? Y ahí todo... Algo especial ahí. Sí, ahí sucede la magia, como digo yo. Yeah. Pero no interfiere en ningún canal o que se escuchen cosas. Una vez, sí, que tuvimos una diferencia con mi marido, se cayeron unos cuadros y pasaron cosas, pero tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, la persona siempre tiene que pensar que el que trabaja con energía siempre tiene protecciones adicionales, como le llamo yo. Yeah. Todas las tenemos porque nuestros ancestros nos precedieron, por ende ellos siempre están con nosotros energéticamente. No los puedes ver, pero están. Y están ahí abriendo pasos, están abriendo camino. Hay gente, algunas religiones dicen, no, es que no se le puede pedir a los muertos. Como que castiga eso. La verdad que yo digo no, porque a los muertos, a nuestros muertos se les honra. Claro. La cultura mexicana es totalmente distinta. Sí, claro. Ya, le encienden su vela y todo. Yo tengo mi altar, tengo mis velas, tengo a mi gente, a la gente que ha sido importante y que de una u otra forma transita también por mi casa, la cuida y la protege. Entonces, y están así que uno lo sabe todo. Yo sé quién me ha pelado, quién no me ha pelado, ¿cachai? Es súper loco eso, porque la gente no lo sabe. Y uno sabe muchas cosas que claro, uno guarda reserva. Como te digo, este es un mundo material, tampoco podemos ir contra ciertas cosas, pero sí podemos ponernos antes de que pasen. Claro. Atajar un poquito el gol. Claro. Me parece fantástico esta hora que ha pasado de programa, porque claramente vamos a tener un programa de larga duración de nuevo. Ustedes han estado mirando todo el rato, bueno, las redes. Se han podido dar cuenta de nosotros en Instagram. En Instagram publicamos un teléfono ahora que es para que ustedes nos manden sus historias paranormales, sobre todo en audio, ¿cierto? Correcto, sí. Esto es nuevo, ¿eh? Lo estamos implementando ahora, claro, para que nos envíen su WhatsApp, ¿no? Exactamente, su audio. Y aprovechando que está la Magdalena Evita acá con nosotros, que por supuesto se va a quedar con nosotros por muchos programas. Hay una historia que yo creo que viene de perilla a lo que hemos estado hablando acá. Como anillo al dedo. Sí, como anillo al dedo. Porque hablábamos del WhatsApp, porque precisamente nuestro amigo, él nos autorizó a decir su nombre, Boris Rodríguez, que le mandamos un saludo a San Pedro de La Paz. Allá en Concepción. Allá en Concepción. Él, junto a su hermano Jorge, nos enviaron unos audios de una experiencia que ellos vivieron siendo más pequeños en una casa. Mm. Ellos vivieron, su papá era cuidador en el antiguo estadio de Huachipato, la Higuera de Talcahuano. Y en esa casa pasaban muchas cosas paranormales. ¡Qué maravilla! Claro, bueno, para ellos no tanto. Para algunos. Ustedes se van a dar cuenta las cosas que pasaban, y aquí el programa toma un ribete distinto, pero le da especial relevancia al que tú estés acá con nosotros. Sí, porque aprovechamos de adelantar también que Magdalena Evita va a estar con nosotros también en las investigaciones en terreno, ¿cierto? Así es. Ustedes saben canalizadora. Como canalizadora tenemos, ¿no es cierto?, todavía hartas cosas que ustedes saben que estamos preparando. Claro. Así que ahí vamos a estarnos sorprendiendo con los dotes, ¿no es cierto?, con las habilidades de Magdalena Evita para poder llegar quizás más allá. Yo me imagino, así en un paréntesis, me imagino, vamos a dejarlo planteado, que porque nosotros te hemos contado, nosotros hemos ido a hacer investigación al cementerio de Tener en Playa Ancha, con los amigos de TNC, hemos ido a Placilla, donde fue la guerra civil, ¿no es cierto? Hemos ido a muchos lugares. Y en muchos de ellos nos han pasado cosas, hemos sentido el ruido de las carretas, ¿no es cierto?, de los cañones de la guerra civil. Se han sentido, incluso una de nuestras amigas sintió una de estas, ¿no es cierto?, como una trompeta, ¿no es cierto?, un toque de diana más o menos, ¿no es cierto?, así, y cosas por el estilo, que claramente no están en este plano. Me imagino yo que te hace mucho sentido. Claro, claro, la verdad que uno, como te digo, siempre tiene que ir sin expectativa. Y es como siempre apagar un poquito el intelecto. Y si lo pasa, lo pasa, ¿no? Y si no pasa, no pasa. Y si no sentimos, no sentimos, porque ellos también toman sus resguardos. Ahora, que ellos tomen sus resguardos no significa que uno de repente no los pueda percibir. O sea, resguardo en el sentido que no hay manifestación, pero sí hay presencia. Okay. Así como sucedió claramente en la casa, ¿no es cierto?, en la que Boris y Jorge estuvieron durante 15 años. Durante 15 años. 15 años harto de experiencias paranormales. O sea, ¿valientes o realmente no sabían lo que estaba pasando? Bueno, vamos a escucharlo. Eso. Escuchemos. Vamos. Bueno, primero que todo, esto pasó contexto de, no sé, año 95, por ahí. Fueron varias cosillas que pasaron. Esto fue entre el año 94 y el año 2003, por ahí, 2004. Bueno, lugar, Estadio Higueras de Talcahuano, ex Estadio Higueras, ahora Estadio Cap. En ese entonces había una casa que era exclusivamente del administrador del estadio. Mi papá le dieron ese cargo, así que nos fuimos todos para allá a vivir. La casa es como del año 50, 60 más o menos. De esa época, y fue pasada a través de todos los administradores. O sea, el administrador terminaba su función, llegaba otro con su familia y así sucesivamente, ¿cierto? Deben haber vivido unas 5 familias fácil, más o menos. O más, porque algunos cargos duraban, no sé, 5 años, 4 años. Nosotros duramos alrededor de 15. Así que nos fuimos la única familia. Bueno, cuando tú entrabas a esa casa, ¿cierto?, tú sentías algo raro. La verdad nunca pude explicarlo, pero había como una carga, como un peso. ¿Ya? Bueno, el primer tema que pasó ahí fue un día que había que ir al colegio, me acuerdo. Estaba yo durmiendo, mi hermano estaba viendo un capítulo de El Día Menos Pensado, me acuerdo, o creo que era Me da culpa, no sé, pero era de Carlos Pinto. Y el tema es que yo me acuerdo que estaba mi hermano viendo televisión, ¿cierto?, en especie como de comedor diario que teníamos, y teníamos una pieza nosotros más grande al lado, que era donde los dos dormíamos. Habían 2 camas ahí. Así que, pero yo como que quise cerrar la llave. De hecho, yo me acuerdo cerrar con pestillo, porque no quería que molestara a nadie, la verdad. Quería dormir. Así que me cerré. Pum. Y estaba quedándome dormido y siento una especie como un palmetazo que yo inmediatamente así reaccioné de mala manera. Y yo dije, uy, tal por cual de mi hermano, le voy a ir a sacar la mugre, por decirte algo, ¿cachai? Obviamente uno chico. Así que me paré muy, muy rápido, y lo primero que hice fue increpar a mi hermano. Abrí la puerta, qué sé yo, abrí la puerta también del comedor diario, y le dije, oye, tal por cual, puta, ¿para qué me pegáis? Bueno, y él me mira así con cara de espanto. Y dice, ¿pero qué pasa, güey? Y todos nos quedamos así como... Y me devuelvo a la pieza. Y claro, la almohada estaba botada por un lado. Y yo no entendía tampoco qué pasaba. Claro, obviamente, yo después cuando abrí la puerta me di cuenta que no podía hacer nadie, porque que estaba con pestillo. Y fue hasta el día de hoy que yo no entiendo qué pasó, mi hermano asustado igual, ¿cierto? No entendiendo qué pasaba. Después empezamos a sentir cosas. Mi mamá siempre nos contaba después del colegio, chiquillos, ¿saben qué? Estaba haciendo el aseo y de repente se encendió de la nada el extractor de aire. Y eso funciona con un interruptor. O estaba a lo mejor haciendo, qué sé yo, alguna cosa y se encendió la luz, ¿cachai? Y siempre nos contaba eso. De hecho, yo un día, me acuerdo, estaba estudiando en el comedor y siento primero que me tocan, siento una especie de sensación como de que alguien me roza la espalda, pero como yo no dije yo, puede haber sido, no sé, el aire, qué sé yo, y seguí, y pasaron 2 minutos y siento un apretón, como quien te aprieta el muslo con las manos, con los dedos y con el pulgar, y cuando siento eso, yo salto, no sé, 1 metro para arriba, dejé el cuaderno, el lápiz y salí arrancando, pero no para una pieza, sino que salí arrancando para afuera y no volví hasta un buen rato. Esa fue otra. Y después empezaron a pasar como de seguidilla. Había otro momento en el cual yo estábamos con mi hermano, estábamos los dos solo en la pieza, en mi pieza, porque después ya nos dividimos, hicimos un cambio de pieza. Él tuvo la suya, después yo tuve la mía propia. Y estábamos lo mejor que en el computador y estábamos solos. Mis papás estaban en otro lado, no estaban, creo que habían ido a un matrimonio. Y ya dijimos, ¿sabes qué? Le dije, Jorge, ¿sabes qué? Vamos a acostarme, qué sé yo, tú para allá, yo para acá. Ya pues, ¿no? Se ve para su pieza, yo me fui a la mía, apagué el computador, la luz, todo. Y yo siento que él se acuesta, porque el ruido de la cama cuando uno, ¿cierto?, se acuesta por el somier, qué sé yo, o las tablas de la cama. Y entre eso, siento que corren unas patas, porque se notaba que estaban descalzos, por el pasillo. Hay un pasillo que dividía hacia las piezas y hacia el baño. Y siento que hacen como 5 o 6 pasitos desde mi puerta y la puerta de él hacia el comedor. Y yo le grito a mi hermano, oye Jorge, ¿te levantaste? Y me dice, de su pieza me dice, no, weón, pensé que eras tú. Y digo, Jorge, ven, porque no soy yo, compadre, estoy en la pieza. Y me dice, ábreme la puerta. Y abre su puerta, abro la mía y salta de una manera para que hacen en mi pieza y nos acostamos los dos cagados de miedo porque habíamos sentido pasos, primera vez que sentíamos pasos que no eran ni los suyos ni los míos. Y de ahí llamaba a mis papás que por favor se vinieran, por favor. Y fue terrible porque ¿cómo podía explicar, cierto, esos sonidos? Pues, si no era él, no era yo, no había nadie más. Y cabe decir de que en ese pasillo era muy extraño porque siempre se sentía olor a cigarro en ese pasillo. Creo que ya el último momento en que ocurrió algo fue una vez que yo estaba en mi pieza. Me acuerdo que era de día. Serían como las 4 de la tarde, estaba solo, verano, y mi mamá había ido a donde mi abuela. Y estaban todas las puertas abiertas y siento que entra alguien por el otro extremo de la casa, que era una segunda entrada, que esa tenía acceso con la cocina. Y siento que abren la reja, abren la puerta, porque era una puerta de aluminio, la abren, entra mi mamá, yo asumía que era mi mamá, entró, dejó una bolsa, cerró la puerta de la cocina, que se nota porque el ruido es un ruido de aluminio cuando se cierra, y siento que sube la escalera, porque esta cocina quedaba a un desnivel, y suben la escalera, ¿cierto? Habrá recorrido unos 4 peldaños y no seguí escuchando más. Entonces a mí me extrañó, y pasaron como 3 minutos más o menos, y yo le digo, mami, oye, y digo, ¿llegaste? Y cuando voy a ver, no había nadie, De hecho, yo fui a mirar la puerta, así dije, yo capaz que haya entrado alguien extraño, y no, estaba cerrado con llave. Y mi mamá llegó como a las 3 o 4 horas después, y yo me acuerdo que cuando escuché eso agarré el computador, lo cerré, lo apagué y me fui, me perdí para otro lado. Y cuando ella llegó, yo la esperé hasta que llegara ella, porque hasta el día de hoy no tengo explicación qué pasó. Había un momento en que les comenté que ocupábamos una pieza, para la pieza de mi hermano en realidad la ocupamos como comedor diario. Fue en el momento que estaba como comedor diario. Me acuerdo que era tarde, mi hermano estaba en la pieza, nosotros teníamos 2 perros, un pastor alemanes, y dormíamos con ellos porque eran parte de la familia. Y la cosa es que yo me levanto y los perros teníamos la costumbre de darle pan con paté, qué sé yo, con alguna cosa. Y en eso yo me levanto y le digo, oye, ¿sabes qué? Jorge, le digo, a mi hermano le voy a dar a la Alaska, le voy a dar pan. Y voy, le hago un pan, qué sé yo, y con el rabillo del ojo, que miraba hacia el pasillo que conecta con el comedor, living, comedor y cocina, y con los 2 accesos, ¿ya? Veo por el rabillo del ojo qué pasa. Yo dije, mi perro pasó. ¿Y por qué me sorprendió? O sea, no me sorprendió en realidad, porque dejó la cortina, ¿cierto? Que se movía, que esa cortina dividía, entre comillas, el acceso hacia la living, comedor y cocina, ¿cierto? Y se movió y dije, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y ya, pues, yo fui con los 2 panes, ¿cierto? Con las 2 mitades, perdón, y fui a buscarla. Llegué al fondo, o sea, yo llegué al fondo y no había nada. Y cada vez que yo empecé a buscar a la perra, me iba dando más miedo, porque me iba dando cuenta que no había nada. Entonces empecé como del fondo a buscarla, y después llegué al living, comedor, no había nada. Y después dije, ya está, Gustavo, ya supera lo real. Y empecé a abrir todas las puertas del closet, mirar por entre medio de los muebles. Dije, yo, esta perra capaz que se haya escondido debajo de la mesa. Y me di cuenta que después llegó hasta la pieza de mi hermano, y estaba ahí acostado con mi otro perro. Estaban los 3 acostados en la cama. Yo le dije, Jorge, oye, la perra no salió. No, compadre, me dijo, estaba todo el rato conmigo acá. Yo le dije, Jorge, weón, me pasó una cuestión súper cuática, compadre. Acabo de ver a la banca cruzando por el pasillo, man. Le dije, inclusive movió la cortina. Cabe decir de que en el recinto una persona murió electrocutada, y en general como el recinto quedaba en torno al bosque, hubieron varias personas que se mataron cerca del recinto, no por adentro, sino que afuera del recinto vieron varias personas que se colgaron. Así que no sé qué habrá pasado, la energía de la gente, de la familia, la energía de los momentos buenos y malos que vivieron ahí. Anda a saber tú qué carga las cosas. O sea, nosotros, como te digo, buscamos por todos lados explicación. Fuiste tú, Jorge, No, nunca hubo una explicación lógica para esas cosas. No fueron cosas que tú te murieras de miedo, pero eran explicables en su momento. ¿Qué le pareció? Heavy directorio. Sí. ¿Sabes que a mí me llamó mucho la atención uno de los detalles de lo primero que nos contó Boris? Este es el relato de Boris. Uh-huh. En el que él dice, yo me encerré en la pieza porque quería dormir, descansar, que nadie me molestara, y no hace más que poner la cabeza, ¿no es cierto? Y le llega un chachazo. Un chachazo. Claro. Y lo primero que él piensa es, mi hermano, ¿por qué me está molestando? Voy a ir a increparlo, ¿no es cierto? Y abre la puerta que está con llave, con pestillo. Claro. Y va a reclamarle al hermano que está en otra habitación donde tenía que abrir otra puerta para decirle por qué me pegaste. O sea, ese no, como que uno no cae, claro. No reparó, o sea, eso. Y claro. después cae en cuenta de que estaba cerrado con llave, entonces, o sea, con un pestillo, porque si estaba claro. con llave a lo mejor se puede abrir desde afuera, pero con un pestillo habría que echar la puerta abajo, más o menos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es como me llama la atención ese detalle, que uno no cae en el detalle, valga la redundancia, de que el pestillo estaba cerrado. Es que era automático. Claro, automático, lo mismo que decías tú, que claro. desperté y el tipo no me hablaba. Claro, entonces, claro, uno tiene cosas como muy automáticas que funcionan y así, pues. Pero que te hace sentido lo que estos niños en este caso Boris nos cuenta. Sí, bo, hay varias cosas que suceden de repente, obviamente, en las casas, porque las casas hablan de nosotros, tienen nuestra energía, vibran como vibramos nosotros, entonces nosotros las llenamos de cosas que también hablan de nosotros. Entonces, si bien esta es una experiencia material, ¿cierto? Y estos ojos nos permiten ver la materia, todo está vibrando, todo tiene una vibración, ¿ya? Imperceptible al ojo humano, ¿eh? Sin alguna cosa que nos pueda ayudar a verla de forma distinta. Entonces, nuestra casa vibra y tiene nuestra vibración, va acumulando nuestra energía, en el sentido de que si tenemos armonía, si estamos desarmonizados, si hay un conflicto, si hay un niño que sufre, si hay alguna persona mayor, ¿cierto?, que está sufriendo, que está enfermita, hay toda una desarmonía porque hay dolor, que le puede pasar algo. Entonces, la casa en el fondo se transforma en una cajita de resonancia de todos los que viven ahí. Entonces, si nosotros, como nos comentaba él, dice que antes de que ellos llegaran ahí habían vivido otras familias. También, ¿cierto?, remata después diciendo que en el entorno también, ¿cierto?, había gente que, como había un bosque, se había suicidado, había un señor también que se había electrocutado. Entonces, todas esas cosas van generando otras también. Y de repente las casas son portales. Yo tengo una experiencia y que después la podemos comentar, que tiene que ver necesariamente con esto, cómo las casas, cuando tienen cierta desarmonía, cierta falta de orden, dan una señal hacia el otro lado como para decir, pasen por aquí nomás, vengan para acá, que aquí, ¿ah?, aquí está tirado el chancho, ¿ah? ¿Cachai? No es como eso, como si tú no pusieras, por ejemplo, rejas. Bueno, hoy día, ¿no?, fuera, cualquier persona entraría a tu casa, se sentaría quizás fuera en tu terraza, tu perro lo pasearía, haría su necesidad del perrito dentro, hasta quizás terminarían sentados en el living. Entonces, esta metáfora tiene que ver con exactamente lo mismo. Cuando yo cuido, protejo, establezco una conducta para mi casa y una vibración. Entonces, mi casa tiene una vibración, por ende atrae ciertos tipos de seres, ya que pueden ser ángeles, cierto, cosas más bonitas. Está positiva. Claro, se habla también de las hadas, que los jardines también están llenos de... Yo tengo duendes en mi casa, a la gente no le gustan, pero yo tengo mis duendes, porque mis duendes son protectores. Tuve duendes en el baño y los eché para afuera. Así que no sé, no, porque ellos juegan con el agua, po. ¿Sabes qué es lo que yo me imaginé? Que yo pensaba que tú tenías esos como que uno pone, la gente pone en el jardín, así como una figura. También po. Ah, pues tú me estabas hablando de los dos y de los que tengo de forma material, que la gente los ve, po. Es que es divertido porque para la Magdalena Evita es como tan normal hablar de esto. Claro, así, claro. Yo tengo duendes en el baño, tuve que echar. Sí, pues hablé con... No, porque tú hablé con ellos y yo hablé con ellos porque me tenían la pata en el baño. No. ¿Cachai? Entonces fui yo, hablé con ellos y le dije que podían quedarse, pero que se iban al jardín. Ok. Yo allá en el jardín están, po. Y ahí que tienen que cuidarse, y les dije, po. Entonces yo tengo como para el mundo material, para asemejar al mundo material, tengo duendes materiales, po. Y la gente cuando los mira dice, oh, tiene duendes. Y yo digo, sí, tengo duendes. Literal tengo, pues, ¿cachai? Pues están afuera. Yeah. Y esos duendes, o sea, tú cuando te comunicas con ellos no es que los estás viendo y les estás hablando directamente a la cara. No, pero lo siento. Pero lo siento. Lo siento. Entonces yo voy a hablar con él y le digo, ya, ahora se van a ir para afuera porque están haciendo muchas travesuras, entonces aquí no pueden jugar con el agua. Yeah. Así que se van para afuera a jugar. ¿Y qué hacían? ¿Abrían las llaves? Claro, abrían las llaves, cachai, el agua ahí, corría, me tenían la pata. Yeah. Entonces, siempre generalmente les gusta a ellos meterse debajo de las cajas escala que se llaman, que yo tengo un baño. Les gusta meterse por ahí, po. Yeah. Entonces yo los vi para afuera. Interesante. A mí, volviendo al tema de Boris, noté... A mí me tocó hablar harto con él. Yo contesto el teléfono que tienen abierto ahora para este tipo de... Que tenemos, claro, que ha estado apareciendo ahí. Y claro, hablamos de otras cosas. Ellos son muy, muy simpáticos. Y le agradecemos el que... Porque nosotros siempre hacemos esa pregunta, Felipe. Siempre hacemos eso como, oye, gracias primero que todo por enviarnos su historia. Exacto, sí. Abrirse con nosotros, pero también le damos la posibilidad de no decir los nombres de ellos. Claro, por cualquier situación. Boris me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema. La gente sabe quién soy yo. Esta es mi historia, así que te agradecemos. A mí lo que me llama la atención de esta historia es que todas las experiencias que ellos vivieron son físicas, o la gran mayoría. O sea, recibió un golpe, escucharon los pasos, vieron pasar lo que él pensó que era el perro, y que movió la cortina. Claro. Y así una serie de cosas. Eso corresponde a manifestaciones de por ejemplo, ya un espíritu perturbado o algo que no está... Claro, totalmente, porque lo que pasa es que tú tienes que pensar que si tú estás ahí, por ejemplo... Yo siempre ocupo esta metáfora de si yo estoy en otro país y no sé el idioma, ¿qué hago? Lo aprendo. ¿Cachai? Tengo que aprenderlo o tengo que generar una forma de manifestación. Me comunico con seña, con algo, claro. Me doy a entender. Digamos. ¿Me entendés o no? Entonces supongamos que tú estás en este plano y acá tú te paseas y no te ven. O sea, de cuerpo, porque la persona no es capaz de verte. O sea, otra persona quizás te podría ver y podría ya, pero está hablando de que... El común. Persona normal, está en su casa... Ya no tiene idea quién vive con ellos, ¿cachai? Como la película Los Otros, ya, ¿vieron? Eso me estaba acordando. Bacán. Justamente, sí. Ahí estamos. Entonces, es como eso, porque esa película aparte que uno cree que son los otros, claro, y al final es al revés, es una locura. Bueno. Alerta de spoiler, pero no importa. Sí, sorry. Pero en verdad es como eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que pasa que ellos necesitan comunicarse. ¿Por qué dices tú? Porque de repente hay cosas, po. Hay cosas que quedaron inconclusas, entonces ellos ven a la persona como alguien en lo cual podría quizá ayudarlo, incluso a partir, ¿no? Algunos se quedan pegados acá. A lo mejor estos hermanos, Boris y Jorge, son más perceptivos y tienen esa capacidad. Claro, y eran niños, igual eran más chicos, entonces igual la mente todavía un poco más abierta, no tan contaminados, sin tanto prejuicio. Oye, mira lo que nos pasó, y lo comentaban. Entonces... entendía, ¿no? Esta entidad, o si era más de una, que ellos estaban sintiendo lo que ellos estaban haciendo, que si le pegó, ponte tú ese chachazo y todo, fue como, ¿para qué haces tú eso? Para despertar a alguien y para llamar la atención. A lo mejor incluso puede haber habido algo más potente y que esa entidad incluso lo protegió, porque siempre la gente piensa mal, pero eso lo hizo reaccionar y moverse de esa habitación. A lo mejor, ¿me entendí? Habían cosas que luchan también entre sí. No necesariamente la intención de molestar, entre comillas, o perturbar, sino exacto. Que... De repente incluso es proteger de ciertas situaciones a las personas que están ahí, porque ellos ven otras cosas. Pueden haber otros espíritus, ¿cachai? Mucho más pesados, mucho más complicados, y hay otros que andan en buena, po, que no se han podido ir, pero que andan en buena. En la grabación ahí Boris nombra bastante a su hermano Jorge, y Jorge nos envió su versión, o su visión de la historia, o de esta historia, ¿no? Su percepción que pasó con su hermano, en otro audio. Claro, es primera vez que nos pasa esto, ¿no? Sí. Dos versiones de una misma historia. Y de hecho, Jorge nos comenta, él tiene al parecer un poco de las habilidades como las tuyas, ¿eh? Porque él al parecer tuvo unas percepciones incluso más allá de lo que pudo describir Boris. Y más terrorífica, yo creo. Más terrorífica, por lo menos para nosotros. Por lo menos para nosotros. Claro. Vamos a revisar lo que nos dijo Jorge. Vamos. Nosotros empezamos a ir allá, yo tenía 10 años aproximados, un niño. Entonces, al principio era normal. Bueno, yo tenía mi pieza, una pieza chica. Imagínate, nosotros vivíamos en el estadio y estábamos solos en realidad, no había nadie. Y fíjate que con el pasar del tiempo, yo tengo unos recuerdos bien raros, porque al principio yo me quedaba solo. No sé, mis papás salían, estaba solo. Entonces de repente como que uno escuchaba cosas, sentía ruidos, pero uno decía, chuta, ¿qué será eso? Entonces, a mí me pasó lo siguiente, yo de miedo dormía con la luz prendía y la tele prendía. ¿Qué pasaba? Que yo como que en el mismo sueño, me quedaba dormido, en el mismo sueño despertaba. Y un recuerdo, esa vez que desperté, era como que hubiera despertado en la vida real, o sea, veo mi cama, veo la tele, veo todo, estaba como tal cual. Pero en el fondo, veo un ser pequeño, como un enano, como un duende. Y veo que ese duende se mueve, me mira fijamente a los ojos. Y empieza como a moverse de lado. Y yo obviamente como que le hago el quite porque me dio miedo. Por los ojos, como la mirada súper fea, súper así como intimidante, agresiva. Y se va de lado y se va por la puerta. ¿Sabes? Tú me llega a dar escalofrío de acordarme de eso porque realmente me dio miedo. Pero lo más raro fue que pasó en un sueño. Ahora yo no sé si cuando uno se queda dormido, despierta en otra dimensión, no sé, en otro, ¿cómo se llama esto? Como otro nivel espiritual. Y la cosa es que uno está más sensible y yo podía quizás ver cosas, quizás no tenía idea sobre eso. Y yo quedé un poco, no traumado, pero sí con ese miedo. También recuerdo cuando estábamos con mi hermano los dos solos en la casa, estábamos en su pieza en ese momento, estábamos en su pieza. Y de repente escuchamos como unos pasos como de pies chiquititos. Y la primera reacción que tuvimos fue de cerrar la puerta con llave, porque no encontramos ningún tipo de respuesta, sino estábamos solamente los dos, ni siquiera había un perro dentro de la casa como que uno dijera, oye, no, un perro. O sea, eran cosas inexplicables. Y mi hermano me dijo, anda tú a abrir la puerta, anda a ver qué pasa. Yo obviamente con miedo no voy a ir. Pero yo me asusté mucho con eso. Pucha, te puedo contar otras cosas. Por ejemplo, creo que nosotros, no sé si será porque vivíamos en un lugar muy alejado, muy solitario. Nosotros quizás nos sugestionábamos mucho. Pero en realidad yo te puedo decir que no era tan así. ¿Por qué? Porque después con el tiempo empezaron a pasar otro tipo de cosas. Otras cosas. Que por ejemplo, yo no podía dormir en la casa tranquilo. ¿Por qué? Porque me pasaba el tema del parálisis de sueño. Yo toda la noche vivía eso. Y me ocurría generalmente a las 3 de la mañana. 3:30. Al principio sentía de que me quedaba dormido y sentía lo siguiente. Te puedo contar de que sentía como una música rara de fondo, como terrorífica. Sentía de que no podía abrir los ojos, no podía moverme, trataba de moverme, no podía, gritaba, pedía auxilio, ayuda, y sentía de que nadie me podía ver, nadie me podía escuchar, y sentía presencia. Era muy raro porque mientras más me resistía, era peor. No podía respirar, me ahogaba, era como algo fuerte, o sea, yo pensaba que me iba a morir. Y te juro que eso fue un episodio de todos los días, todas las noches en realidad. Me daba miedo quedarme dormido. Imagínate que yo a veces, no sé, por desesperación gritaba. Al final me terminé acostumbrando. Toda la noche lo mismo, no sabía si era abducción, no sabía si era... No sé, era raro, porque sentía presencia al lado mío. Sentía como 3 personas por lado, mirándome, observándome. Era algo muy terrorífico. Yo no sabía si estaba loco, porque no conocía el tema del parálisis de sueño. No lo conocía. No había tanta información como lo hay ahora. Y así fueron pasando las cosas. Había veces que, no sé, por ejemplo, se perdían cosas. Yo dejaba cosas en el velador y se perdían. Al mes siguiente después aparecían de nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo pasan estas cosas? Entonces, fueron pasando un montón de cosas que al final después ya era como normal. El parálisis sueño después aprendí de que tenía que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, para que me dejaran de molestar. O sea, si no, no lo hacía. Por ejemplo, el tema de la almohada, que también una vez yo estaba durmiendo tranquilamente en la pieza, mi hermano llegó y me retó porque según él yo le había tirado una almohada. Yo me enojé porque dije que no, yo no había sido, y alguien le había tirado la almohada a él. Yo te lo juro, yo no fui. Yo estaba durmiendo, quería dormir nomás. Entre un montón de cosas más, por ejemplo, cuando estaba, no sé, pues, antiguamente cuando tú te metías a internet tenías que hacerlo después de las 8 porque la única manera que te cobraran más barato. Entonces yo a veces pasé hasta las 4 de la mañana en el computador. Y había veces que yo sentía como que me tocaban el hombro, como que me estaban observando. Siempre he sido muy perceptivo para mis cosas, siempre he sido como muy sensible al tema. Y sé cuando, no sé, algo raro pasa. Entre escuchar pasos, no sé, leer, no sé si la mente, pero, o sentir que alguien me habla al oído. Porque también escuchaba cosas como, por ejemplo, Jorge, no lo hagas, así como, Jorge, no. Y algo súper raro porque ya no me pasa. No sé si era porque tenía, no sé, porque era joven, tenía esa edad en la cual uno es más perceptivo, no lo sé. Pero a mí lo que más me trauma y lo que a mí más me llega es cuando una vez, durmiendo, tuve una pesadilla, algo pasó. La cosa es que yo me fui a acostar con mi hermano porque ya no aguantaba más, y de hecho mi pierna me la agarré con la de él para que si pasara algo yo lo moviera y lo despertara. A ese nivel. Yo no me acuerdo si me había acostado con él, mi hermano o estaba, no sé, o dormíamos en la misma pieza, no me acuerdo. La cosa es que yo cerré mis ojos y cuando los abro veo al hombre del sombrero. Veo a un hombre, no sé si era un hombre sombrero, no sé, pero veo un hombre, una persona sobre mí que me está ahorcando, que estaba vestida de negro y me estaba como asfixiando. Yo no sabía qué hacer, me desesperé totalmente. Te juro que yo nunca más me olvidé de eso, era terrible. Te juro que nosotros hasta el último día, antes de irnos a casa, yo tenía ese parálisis de sueño. Me pasaba siempre, cada vez se ponía más fuerte. A pesar de que estaba acostumbrado al tema, me seguía molestando. Cada noche me seguía molestando, no me dejaban tranquilo. Yo te puedo decir que había veces que, no sé, tenía sueños recurrentes, cosas raras. No sabía decirte, pero era un tema de que el pasillo que había, miraba hacia el fondo, me daba miedo, sentía que me observaban. Yo no sé qué habrá ido ahí. Siento que quizás alguien jugó a la ouija, porque quizás había un portal, puede ser también, en mi pieza quizás, porque igual había cosas raras. De hecho, en la puerta se veía como un reflejo como de una estrella de David, como que hubieran hecho un pentagrama, no sé, algo raro, como cuando hacen... no sé, como abre el portal, no sabría decirlo, ustedes deben saberlo. Pero sí se sentía una energía rara. Hasta el último día. Hasta el último día que yo estuve en esa casa pasaron cosas fuertes de energía. Bueno, ahí teníamos el relato de Jorge Gallo. Exactamente. Claro. Se dan cuenta cómo, bueno, coinciden en el relato esto del episodio de la almohada, ¿no? Que es el que comentábamos antes, que cuando estaba con pestillo. Encerrado. Claro, Boris decía que era un charchazo, Jorge claro. un almohadazo. Bueno, de hecho Boris después describió que cuando entraron a la pieza de vuelta a ver qué pasaba, estaba la almohada en el suelo. Claro. Entonces, en el suelo. Seguramente eso fue lo que lo... A mí lo que me llama la atención, y aquí la Magdalena Evita nos fue un poco despejar las dudas, Jorge es como más perceptivo. Claro. Porque como que a él le pasaron más cosas adicionales. Nos mencionó duende, el hombre terrorífica. Sí, yo creo que, bueno, él menciona la edad, ya, dice 10 años más o menos, Entonces, claro, es una edad donde nosotros todavía estamos muy, muy perceptivos. Podemos en el fondo ver cosas que después, como les voy contando yo a través de estos sistemas de creencia, se van como cerrando. También, cierto, hay teorías que el bautizo te cierra. También aquí la mollerita, que tiene que ver con el séptimo chakra y esta conexión con la fuente y con todas las cosas que uno deja de percibir. Entonces, creo que están en una edad súper como perceptiva. Claro. Él por sobre todo, siempre hay uno que es como un poquito más sensible. ¿Por qué? Porque de repente esas personas se conectan mejor con la emoción y la otra persona se conecta mejor con el intelecto. Entonces, hay gente que le cuesta apagar un poco el intelecto. Entonces hay otros que, ¡pum!, entra primero por la emoción y después se lo cuestionan si eso no tiene un lugar igual dentro de uno. Pero pasa eso. Entonces yo creo que él... las entidades saben cuando uno sabe, ¿no? O sea, saben que uno los puede percibir, saben que uno los puede sentir. Y eso yo lo encuentro fantástico. Por eso que, como te digo, no me parece mal. Él en algún momento dice, era como normal. Lo normaliza. Lo normalizó, igual siendo chiquitito, ¿me entendiste tú? Y con cosas como bien, o sea, bien dice fome. Que se acostumbró, claro, a la parálisis del sueño, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la parálisis del sueño, yo creo que a lo mejor todos en algún momento la hemos vivido. Yo la viví también cuando tenía como adolescente o preadolescente. Yo hasta el día de hoy la vivo. Ya, no, yo la viví en esa oportunidad y, yo también y escuchaba a mis papás hablar y yo estaba acá en la pieza y no podía moverme tampoco, como comenta él. Y lo que veo, sí, cuando abro los ojos, es un duende encima mío, negro, también ahorcándome. Entonces me hizo mucho sentido lo que él habló ahí, ya que él lo vio como el hombre del sombrero, digamos. Como el hombre del sombrero. Ahora estas entidades son malignas, ¿no? Yo empecé a rezar. ¿Ya? Empecé a rezar y ¡pum!, me soltó y caí como en un sueño. Listo. Y desapareció. ¿Está ahí? Y el otro día, obviamente, me acordaba, me toqué, ¿me cachai? ¿No? Me toqué. Y claro, tú dormís como apretado. Claro. Entonces me toqué, si tenía algo, no tenía nada. Pero lo que me acuerdo es que recé, pues yo creo en el Dios de Spinoza, o sea, como que, ¿me entendí? Entonces, siento que no, mi familia en algún momento, claro, me quiso llevar y todo, pero yo tenía una percepción de un Dios más bien como dentro mío, ¿caché? Con una teoría más distinta. Entonces, como que lo vi, o sea, vi esta entidad, ¿cachai?, sobre mí, y como mi casa igual en ese sector que estaba, era un sector que en su momento era cerro, que después fue población y todo. Son lugares que eran oscuros y que pertenecían al campo finalmente, claro, ¿no? Donde hay muchas historias que uno desconoce. Exacto. Que eso pasa mucho, que te llegáis a vivir a un lugar y no tenés idea de si ahí en algún momento, no sé, hubo una guerra, por ejemplo. Claro. O enterraron a alguien. No tienes idea porque son otros tiempos. Claro, ahora nosotros conversábamos fuera de cámara algo que me pareció totalmente relevante, que tú hiciste un hincapié ahí, porque estos chicos, Boris y Jorge, todas las experiencias que viven, la viven en esta casa que es del cuidador. Ellos vivían en el estadio Las Higueras de Talcahuano, en el antiguo estadio. Y tú te referías a algo de las energías que pasan en un estadio. Claro, lo que pasa es que cuando vamos a alentar, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver a alguien, en este caso nos vamos a ir al específico de que era partido y la gente va a alentar. O a rabiar. Claro, y entonces van a estar los dos lados, pues. Claro. Porque, ¿cierto?, son siempre dos equipos y está el que quiere que gane y el otro que quiere que pierda y ahí está todo condensado. Y bueno, los hombres que son... ha sido al fútbol, bueno, y también las mujeres apasionadas, ahí como que la gente se desborda un poco. Claro. Ya, todo eso queda ahí, pues si estamos hablando de que las energías, ¿cierto?, van colmando los lugares. Y eso queda ahí. Entonces, cuando existen entidades dando vuelta, ¿de qué se alimentan en el fondo? De energía. De energía, claro. Entonces, ahí era un lugar muy propicio para la absorción, me imagino yo, y puede haberse convertido también ese lugar en un portal, en un pasadizo. Como bien decía Jorge, que él sentía que incluso él cree que puede haber alguien hecho alguna ouija alguna vez o algo por el estilo. Ritual. Claro, algún ritual. De repente, fíjate que no necesariamente la gente ha intercedido en los lugares haciendo cosas que no sabe, sino que a veces hay situaciones. Por ejemplo, el desorden es súper, súper propicio para que las entidades crean que aquí es como está la mía. Hay desorden, hay desarmonía, de repente hay pelea, hay agresividad, hay ciertos factores que van generando otros, ¿m? Y así se arma como la mezcla perfecta. Y eso nos afecta a nosotros, además de sentir cosas en nuestras casas, nos afecta a nosotros. Por supuesto, porque muchas veces pasa que quizás, no sé, pues mi casa está armoniosa, pero yo fui a un lugar y se me pegó alguien, ¿cierto? Un espíritu, una entidad que necesitaba, me vio que yo soy luminoso, ¡pum!, se me pegó y lo tengo dando vuelta a capo. Yeah. Entonces de repente, no sé, pues mi casa no está en tan armonía, tengo que ordenar ciertas cosas, me está construyendo el maestro, entonces empieza a quedar, pues. Yeah. Te empieza a quedar, ¿cachai? Hay lugares oscuros, por eso es importante que uno su casa la ventile, es importante que uno abra las cortinas. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo visillos nomás, la única... lo de los niños tienen cortina, pero abajo es todo iluminado, ¿ya? Todo tiene que estar iluminado, tiene que entrar la luz, ¿ya? Por algo existe la luz y la oscuridad. En la luz también hay cosas que no son tan buenas, eso también hay que decirlo, la gente nunca lo dice, y en la oscuridad no todo es tan malo tampoco. Ya, nunca están absolutos las cosas. Claro, nada, nada. No hay absolutismo. Todo está en equilibrio, ¿ya? Todo está en equilibrio. Entonces, pero sí hay que mantener ciertos órdenes y ciertas como limpiezas, ¿ya? De ciertas cosas que tienen que ver con el tránsito, ¿ya? De ciertos entes que de repente se van quedando. Hay gente que de repente queda atrapada, que no sabe que murió. Entonces, pero ¿cómo no vas a saber? No, pues no saben que murieron y después no se quieren ir porque creen que pueden volver. Okay. Y no encuentran a su familia. Y de una u otra forma se quedan de repente en ciertos lugares que ofrecen estas condiciones, o que también esta persona sabe que tú conoces a su mamá o conoces a su papá o a su hermana, y de una u otra forma vas a poder llevar este mensaje. Okay. Es como eso, que es lo que... Volviendo al relato de Jorge, es como bien terrorífico tanto tiempo en una dinámica así. Sí, imagínate para un niño despertar y sentir que te está ahorcando el hombre del sombrero. No, terrible, terrible, porque... Y verlo, claro. Y verlo. Y como dijo él, como que fue un poco encrechendo este tema, entonces es considerable, es fuerte, sí. Es fuerte porque uno tiene que tener un manejo, tiene que, como hablamos antes, tener alguna protección, tiene que trabajar, hay piedras que protegen, hay ciertos saumas, ¿cierto?, que protegen ciertas hierbas, cosas que uno puede ir haciendo, mantrificaciones, signos, ¿no?, que nos protegen de ciertas cosas que, claro, ese signo tú lo ves y a ti no te pasa nada, sí, pero a una entidad así la separa de tipo, okay. ¿Ya? Existen también, por ejemplo, yo tengo aquí, me voy a dar vuelta un poquitito, sí. Un elemento con el cual yo trabajo, ¿ya?, que no son los lentes, los que aparecieron primero, con esos veo los rayos X, no, es este, ya, que es el japamala, yeah. ¿Ya? Este japamala que está aquí me llega hasta el ombligo. Okay. Cuando yo me lo pongo, ya tiene aquí, ¿cierto? Tiene varias piedritas, ¿ya?, que representan en el fondo los chakras y todo, ¿ya? Y esto se usa para rezar. Okay. ¿Ya? Esto se reza un rosario. Como un rosario, pero como es de otra cultura, ¿cierto?, hindú y todo, entonces uno mantrifica. Cualquier mantrificación que a ti te haga sentido, ¿ya? Puede ser en hindú, en hebreo, entonces tú vas contando, y cuando tú lo activas, ¿cierto?, te lo pones, te protege, ¿ya?, porque llega hasta aquí, y el ombligo es un canal en el fondo que nosotros tenemos por donde entran las energías. Por eso ahora, bueno, todos dan consejos, ¿no? Claro. Tápese este, haga esto, sí, claro. Haga todo otro, todos saben un poco de magia. Y bueno, claro, hay canales que tienen que ver con el ombligo, ¿ya?, que hay que tapárselo. ¿Por qué el ombligo? Porque el ombligo tiene que ver con el tercer chakra, y el tercer chakra, ¿cierto?, está ofrecido o es nuestro canal con el sol. Okay. Entonces, como que nosotros fuéramos también los planetas y tuviéramos todo dentro de nosotros, y por eso se llama plexo solar, tiene que ver con la energía del sol. Entonces, por ahí nosotros recibimos energía. También nosotros nos traspasan energía a través de nuestro sexo, ¿cierto? Órgano sexual femenino, masculino, y nuestros canales, ¿cierto?, de percepción, que tienen que ver con la coronilla, ¿ya?, que también son súper potentes, ¿ya? Los pies también se cuidan harto, ¿ya? Donde yo voy, donde yo piso, por eso, bueno, hay ciertas culturas que dejan los zapatos afuera, claro, ¿ya? Y también se hace como esta, ¿no?, limpieza de los pies, que a veces uno se los lava con sal y todo eso. Pero volviendo a este relato, tienen que haber protecciones. Yo tengo que proteger a veces mi puerta, no porque sea supersticioso y todo eso, pero es como una coronita de romero, no viene mal, con una cinta roja, tú proteges tu casa. Yo me acuerdo, discúlpame, en un programa tuvimos también de relatos de nuestros seguidores, una chica que contaba, que era Leticia de Salamanca. Contaba que allá se protegen de los brujos, que no entren a tu casa poniendo un objeto metálico arriba de la puerta. Un objeto metálico arriba en el umbral de la puerta. Ya. Y un brujo, al igual que un vampiro, en este caso, sacamos la conclusión, no entra a tu casa a menos que tú lo invites. Ah, claro. Claro, sí, hay varias cosas igual. O sea, Salamanca siempre, sí, ¿cierto?, ha sido la cuna de dices de los brujos. Hay cosas que pasan. Nosotros no sabemos si tenemos en nuestro linaje algún brujo. Claro. No lo sabemos hasta que empiezan a pasar cosas. De repente tenés un hijo que te dice, oye, papá, yo sabés que quiero leer el tarot. O, claro, y se empieza a ir en una onda y tú lo empezás a mirar y ¿qué le pasó? Claro, el árbol está hablando, ¿no? El árbol se viene a manifestar en diferentes generaciones. Claro. ¿Ya? O tú mismo que estás haciendo esta investigación y que, bueno, eres periodista y todo, pero podrías ser un periodista que va para otro lado. Claro. Pero esto también te gusta, también te llama la atención. ¿Por qué? Porque puede haber algo también, ¿cierto?, en tu linaje que habla de eso, que sabe de eso y que podría orientarte a que los demás también puedan saber un poco más. Entonces, acá hay una cosa que yo siempre le digo a la gente, no sabemos, porque yo le pregunto a mi mamá, le pregunto en su momento a mi papá, y ellos llegan hasta ciertas generaciones. No eran generaciones que hablaran mucho como nosotros, ¿verdad?, que queremos investigar, que queremos saber. Pero siempre hay algo dentro de nosotros que nos va abriendo, en el fondo, este canal, como para poder ir conectando con estas cosas. Entonces yo, por ejemplo, en mi puerta tengo ciertas protecciones, limpio obviamente mi puerta, protejo como te digo yo. Y cuando yo llegué a esa casa, bueno, tenía más o menos todo ordenado. Yo llegué el día de mi cumpleaños, 31 de marzo, me acuerdo perfecto. Y ya habían pasado como 2 meses y eran como las 1 de la mañana. Y yo estaba con mi hija, que es chica, porque no le gustaba ir a dormir a su pieza. Entonces la tenía yo en mi pieza y mi marido estaba en otra pieza. Evolucionado, durmiendo separado. Ah. Es lo mejor, dicen. Sí, no, está bien, está bien. Y de repente yo estoy ahí viendo tele y siento en la ventana, pues yo estoy en un segundo piso, el pico de un pajarito. Ta, 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 ta. No. En el vidrio. En el vidrio. No. Y yo miro así y el pajarito canta. No. Yo tenía un árbol ahí, ¿eh? Había un árbol. Pero el árbol está para allá, pues la ventana está para acá. Claro. O sea, el árbol está fuera de mi casa, no adentro. Para que se entienda, está en la vereda. Sí, sí, sí. Claro, que pues, tiene un árbol ahí al lado. ¿No? Claro. Y canta él, pues. Entonces yo, 1 de la mañana, está difícil que un pajarito se te ponga a cantar eso ahí. Eso te va a decir. ¿Cachai? Sí, raro, ¿eh? Claro. Por decirlo menos. Entonces vengo yo y le digo al pajarito que yo le daba las gracias. Porque él me estaba cuidando y me estaba dando la bienvenida acá a mi nueva casa. No. O sea, en el fondo uno tiene como una cultura, que es la cultura como campesina. Yo me crié en Villa Alemana, mis abuelos eran de los molles arriba, no, más hacia Quilpué más o menos. Y bueno, ellos hablaban de los pajaritos. Po. No. ¿Cachai? Ese contacto con la naturaleza que ahora como que se ha perdido. Hablan de los pajaritos que se convertían en personas. Los tutué. Exacto. Yeah. Entonces, yo sé que era uno de ellos que me fue a visitar y me fue a mí a dar la bienvenida. Ya. Yeah. ¿No lo invitaste a tomar once? No, no, la verdad que no, sino que, como te digo, le agradecí. Okay. Y como su protección y su bienvenida. Yeah. Yeah. O sea, y fue como eso. Yo después me quedé pensando, ¿eh? Yo esto se lo cuento a mi marido años después, así como hace poco. Yeah. Y es como, ay, así, ¿cómo no me dijiste? Claro, que es raro contarle a alguien una cuestión así. Claro. Oye, me vino a ver un pajarito, ¿cachai? Claro, a esa hora. No, claro. Ahora nos queda re poco programa. Sí. Ha sido súper extenso, pero ha sido maravilloso lo que hemos hablado. Primero que todo, queremos agradecerle a Boris y a Jorge que nos hayan enviado su historia, porque no es fácil contar tu intimidad. Sí, ¿cierto? Compartieron parte de su vida con nosotros. Exactamente, y qué historias nos mandaron. Pero no podemos terminar sin que nos cuentes una experiencia que tú tuviste. Claro, siguiendo el hilo conductor de los chiquillos y de las casas, en alguna oportunidad, en todo este aprendizaje que yo he tenido, siempre como dejándome guiar, uno de repente llega a lugares que no tenía idea que iba a ir. Entonces, esta historia parte... en la tarde voy yo a dejar a mi hija al colegio, me encuentro con una tía y le digo, tía, tomémonos un café, y me dice, sí, pero rapidito porque voy a la casa de mi hija, ¿por qué no te vas con nosotros? Y yo estaba pasando una situación un poquito complicada y dije, ya, voy a ir para allá a la casa de su hija que me conocía a mí de pequeña. Vamos a un sector de Peña Blanca, ya, que es el sector donde está la piscina La Wilson, la gente que conoce y que se va a ubicar, hay un condominio ahí. Ya le dije, tía, vamos. Nos fuimos, me dijo, te vas a almorzar con nosotras allá, todo. Ya, regio. Y me contó más o menos que habían cosas que estaban pasando en la casa de su hija. Llego yo allá y está su hija en la cocina. Bueno, primero me abrieron la puerta, tengo que contar esto, yo nunca entro a la casa primero que entre el que va. Okay. Ya como para menos hacer el sondeo. Ya entró la tía, entré yo y estaba la hija de ella. Y hola, bueno, ¿cómo estás? Ella estaba haciendo mayonesa. Yeah. Ya, casera. ¿Y cómo estás tú? No, le dije súper bien, te viniste con mi mamá, te vas a quedar a almorzar, ya lo típico, sí. Entonces la tía le dice, sí, pero vino a ver eso que yo te dije. Ah, ya, sí, ya, bueno, permiso. Y parto yo, igual como en los cazafantasmas, ¿eh? Pero en una cuestión súper light. O sea, yo como te digo, soy cero expectativa. Yo como que voy nomás. No. Va, a ver qué pasa. Se dio, vamos. Entonces empiezo la escala, subo, permiso. ¿Ah? Por todas las pesas tenéis que pasear. Claro. ¿Ah? Como que andáis buscando el cable cortado, ¿cachai? ¿Sí? ¿Ah? Bajé. Y voy hacia el comedor, hacia afuera, hay una mampara, como una salida, ¿no? Hacia el patio. Y ahí yo siento así como, ¡pah! ¡Pum! Una imagen. Yeah. ¿Cachai? Así, ¡pah! Imagen. Es como que tú hicieras así y viene como en la imagen, ya para que... Y ahí miré para afuera de nuevo y miré como el portal, ¿no? De esta como mampara, ¿no? Que salía hacia allá. Estaba hablando que es una puerta de vidrio, ¿no? Uh-huh. Que gira. Y me devuelvo y le digo a la tía, oiga tía, ya sé lo que pasa aquí. Y estaba su hija, ¿no? Entonces yo me corro más hacia la cocina porque estaba como para allá, me tuve que devolver un poquitín. Y le digo a ella, te quiero hacer dos preguntas. ¿Alguien se ahorcó aquí? Así, porque esa era la información. Yeah. ¿Cachai? Y la tía simplemente a mí que me dijo, oye, me dijo, pasan cosas extrañas, fue un cura, no sé cuántos curas habían ido, fue gente que le han pagado y todo, al final me llegaron a mí que no cobré ni uno. La más eficiente. Me fui para allá nomás, porque claro, fue. Pum. Y entonces me dice ella, ¿acá? ¿Adentro? O sea, sí, pero no, porque aquí se ahorcó alguien. ¿Sabes por qué? Le dije yo, porque aquí... ¿Qué había aquí antes? Yo, ni idea, yo toda la vida vi alemana, pero nunca fui para esos lares. Uh-huh. Tengo que ser súper honesta. Sí, me dijo, aquí había, me dijo, una piscina. Claro, porque ella tiene mucha más edad que yo. Uh-huh. Aquí había una piscina, me dijo, la piscina de La Wilson. No. Ah, le digo yo, mira, aquí, en este sector... había vegetación, algo, que es lo que yo veo, y aquí hay alguien que se suicidó. ¿Y tú veías a la persona colgando? Sí, un joven. No, él me mostraba y me hacía así, aquí. Ya. Y no lo veía pero ya. Él me hacía acá, ¿no? Entonces, por el gesto, yo sabía que... Claro, que le dije, él se ahorcó, le dije, o se ahogó. No, me dijo, se ahorcó, ¿cachai? Entonces él me hacía acá. Y él, le dije yo, ¿sabes qué? Hizo esto porque él peleó con su polola. Y ella ya no lo podía creer. Me dijo, sí, él me dijo. ¿Ella tenía esa información? Ella tenía esa información, por eso él estaba ahí, po. Ella conocía, en el fondo, a los papás de este niño. Oh, qué fuerte. Entonces ahí yo le digo... Él se quería comunicar, entonces. Se quería comunicar, le digo yo, con alguien, para que ustedes digan que él... Este es el mensaje. Primero, que no se quería matar, que lo hizo de una forma impulsiva, que no hubo retorno después. Claro. Que él sabe que tomó una decisión equivocada, que lamenta mucho haber hecho sufrir a sus padres, a su mamá. Y él como que me nombraba, ¿cachai? Persona, su mamá. Y bueno, y yo empecé a sentir la emoción como del espíritu, para que la gente entienda, ¿no? Yo entre medio lloro porque es toda la emoción de él que viene para mí. Y que está acumulada. Exacto. Te invades. Claro. Entonces yo le dije a ellas que tenían que hacer una pequeña ceremonia, conmigo o sinmigo, ¿ya? Porque yo no soy preponderante en eso, pero que había que prender una velita y había que tratar en el fondo de que él se fuera, y ojalá que fuera su familia a despedirlo ahí. El lugar donde él murió. Es que él estaba ahí, en esta casa. Ya, y que representaba en el fondo ese momento que ya no existía, porque eso, como está este condominio... Claro. Por ende había pasado hace muchos años atrás. Sí, pues estaba atrapado. Y había otro ente que pasaba por ahí también, ¿ya? Que también estaban atrapados, y que las condiciones de la casa hacían que su casa se volvió un poco tránsito de entidades. Entonces yo le dije a ella que tenía que limpiar afuera, porque tenía una ruma de documentos afuera. Había un sillón y había como cuando la gente limpia la oficina, pero como de 30 años. Ya, así, mucho. Como los juzgados antiguos. Así, ¿no? Una cosa impresionante, y que tenía que también tener un orden mejor de su casa, porque también eso hablaba mucho de lo que estaba pasando ahí, y que también habían cosas que tenían que ver con su relación que también tenía que mejorar. Oh, tremenda... Bueno, me dieron comida y me echaron el rapidito. No. Claro, después yo almorcé, todo, ¿me entendí tú? Claro, tú comís poco después de todo eso, porque aquí hay un poco así. Y ella me preguntaba, me fue a dejar, y me preguntó cosas súper puntuales, como la edad de él. Y le dije, no, él era joven, 17, 18. Claro, y era joven. Ella era como que quería saber si yo le estaba diciendo... Sí, la verdad, más pruebas. Claro, pero era imposible que yo supiera... o tuviera esa información si yo en mi vida había pisado ese lugar pero heavy, súper potente. Y ahí pasaban cosas, pues, o sea, ahí les abrían la puerta, les cerraban la puerta, despertaban a los niños, escuchaban gritos. O sea, no había paz en esa casa. No. Ya saben ustedes ya que si en su casa pasa algo similar, hay que tener ordenadito por lo menos. Claro, porque se vuelve un tránsito de cosas, y las cosas no resultan, y las cosas se estancan, y hay que limpiar, hay que poner un sauma, hay que hacer cosas para liberar la energía. Y rezar a quien uno crea, porque es energía también. A quien tú creas, efectivamente. Si tú crees en el universo, será el universo. Si crees en alguna representación de lo que se llama universo, fantástico, bienvenido. Cuando tú hablas de rezar, no es rezar el Padre Nuestro, sino es como un encomendarse, como una comunicación directa con la entidad que uno crea, digamos. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, uno en general la elevación del rezo, por lo menos para mí, tiene que ver con, por ejemplo, yo, claro, hace mucho tiempo que dejé de rezar normado, ¿cierto? Que tiene que ver con el Padre Nuestro, que entiendo que uno lo tiene muy acá, ¿eh? O sea, tú entras como en automático. Entonces, a mí también me costó harto sacármelo de encima, esa cosa como normal. Y empecé a establecer un rezo que a mí me hiciera sentido. Por ejemplo, no sé, pues, yo digo, Gran Espíritu, te pido que protejas mi casa, a todos los que viven acá, que a través, ¿cierto?, de los 4 hasta el 5 elemento, tú puedas desarrollar cada uno de ellos dentro de nosotros, y cada persona que se acerque a mi casa sea una persona buena, de buenas intenciones. O sea, cubre mi casa con un manto de protección y sanación, que mi casa sea visible solo para entes y espíritus buenos, okay, ya, a quien yo pueda ayudar a visible mi casa. Cosas así, ¿no? Que vienen como del corazón. Claro. Le damos gracias también. También agradecer. La esencia del ser, del buen ser humano. Claro, y agradecer, pues, agradecer a tus ancestros por lo que te precedieron y que te dejaron plantado acá y te ayuden siempre a florecer y cosas así que te van haciendo y abriendo tu corazoncito a un rezo súper sanador también, pues. Claro. Oye, qué interesante. Qué maravilloso. Yo estoy entre miedo y una suerte de satisfacción. Claro. Ha sido, bueno, obviamente salió un programa larga duración. Sí, claramente. Pero valió la pena. Valió la pena, completamente. Y esto solo comienza, señores. Aquí está, claro, ¿no? Partiendo. Estamos recién partiendo. Sí, porque tal como decimos, o sea, esto no para acá, ¿no es verdad? Así es. Aprovechamos para darle la bienvenida a Magdalena Evita en este primer programa que ella está con nosotros. Y bueno, como dijimos, vamos a hacer muchas más cosas, ¿no? Tenemos muchos más temas que conversar. Hay proyectos. ¿Sí? Hay proyectos. No, y la investigación, la investigación en terreno, porque ahí para que la Evita que analice a todo el mundo y podamos, claro, ver ahí qué se siente, ¿no? Porque como dijeron ustedes, no le vamos a mentir a la gente. No, si claro hay información, la vamos a dar, justamente, ¿cierto? Bien fidedignamente, y si no hay, no hay nomás por todo, porque de repente las entidades, la energía y las cosas, la gente también de repente ahora ya tiene más cultura y se preocupa también de que ellos se vayan, claro, de hacer el trabajo con ellos, ¿no? Que no se queden acá. Y que sigan su tránsito, aunque haya sido algo difícil, algo doloroso. Sí, o sea, efectivamente hay que decir que a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que hemos tenido jornadas o investigaciones donde nos han pasado muchas cosas, claro, ¿no es cierto? Y otras, que son la mayoría, donde no pasa nada, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos dicho, nos pasó esto o no nos pasó absolutamente nada, o creemos que nos puede haber pasado X cosas, pero no vamos a vender la pomada, claro, ¿no? Claro. Así que desde ese punto de vista ustedes siempre pueden confiar en nosotros, porque aunque viene de cerca la recomendación, claro, pero en eso estamos, creo que lo hemos demostrado, o por lo menos eso hemos intentado y lo vamos a seguir haciendo. Así es. Entonces, bueno, Magdalena Evita, te agradecemos este maravilloso programa en el que partimos contigo. Así es. Y nada, pues, que se viene, ¿no? Ahí se viene, ahí estamos trabajando para ustedes. Excelente, entonces los vamos a dejar invitados a ustedes a no perderse los siguientes programas, porque esto no para acá, ¿o no, querido Jorge? Así es, siempre atento ahí a las redes sociales, Instagram, todo, nuestra plataforma y el número de teléfono ahí que hemos habilitado para que ustedes nos manden sus historias. Así que, eso, manden al WhatsApp sus historias. Aquí tenemos, ahora más que nunca, ¿no es cierto?, a quien puede ayudar incluso a entender un poco estas cosas que ustedes nos cuentan. Claro, y si alguien de repente está sintiendo cosas y no entiende, ¿no?, lo que le pasa, este programa, claro, también sirve para poder orientarse, porque uno cuando, bueno, parte en canalizar, en entender, en saber, no existen muchas herramientas como para poder como de verdad saber lo que te está pasando, ¿ah? Cómo enfrentarlo, cómo protegerte. Muchas veces el miedo bloquea mucho. Claro, cómo poder establecer una línea sana con esa habilidad que tú puedas estar desarrollando y que está sin duda en tu línea genealógica y en tu árbol. Entonces no hay que hacer resistencia. Perfecto. Listo, pues, chiquillos, espero que les haya gustado como a nosotros, así que como siempre nos vamos a despedir dejándolos invitados a permanecer ahí, a seguirnos apoyando y agradeciéndoles, por supuesto, el apoyo que nos han dado hasta ahora, así que será hasta una próxima edición acá en La Noche del Miedo.